Buenas tardes, chicos. Que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. No es Navidad, ¿vale? No es Navidad, es purpurina, ¿vale? El secretario estaba con lo mismo esta mañana y me he peleado con él, ¿vale? No es Navidad, no es Navidad todavía. Que nos entre la prisa. Que buenas tardes, Curi, buenas tardes a Rose, que está por ahí, mi tocaya favorita también. Que no es Navidad. Es que estaba probando. O sea, os ha tenido que saltar un anuncio, ¿no? Os ha saltado un anuncio. Es que resulta que os tengo que contar que... Perdón por el retraso de los 5 minutos. Es que me he dormido. Eso lo primero. Ya lo sé. Es que me han entretenido a la hora la siesta. Y al final me he echado 40 minutos de siesta. Que eso ni es siesta ni es nada. Y vengo con las legañas pegas que lo mismo se asoman y todo. ¡Hola, gorro Fujita! Que resulta que los afiliados podemos poner anuncios ya y vamos a cobrar por los anuncios. ¿Qué os creéis que no? Somos unos máquinas aquí los afiliados mojoncete, como digo yo, y tenemos anuncios, pero que no os voy a poner anuncios, que solo era para la prueba y como no estábamos todavía ahí, eso no voy a plantar un anuncio yo en mitad del directo. Ya cuando me vaya a la pausa, lo planto. Me pica el ojo. Hola, Abril Chan. Tira a hacer los deberes, Abril Chan, que te meto. Que os tengo que enseñar el muro. ¿Habéis venido a ver el muro todos o qué? ¿Qué pasa? ¿Lo habéis visto por Twitter? He estado metido a la partida esta para mirar. Creo que no he tocado nada. Voy a mirarlo. Me pica el ojo. Porque esa partida está normal. Ni trucos ni nada tiene. Solo que me meto para leer. Por si acaso pasa algo. Me meto para leer lo de la traducción, chicos. De Z, que ha actualizado. Tengo nueva actualización de la traducción. Ha arreglado unas cosillas que le he puesto yo esta mañana por Discord, ¿vale? Pero cuatro cosillas tontas, ¿eh? De una frase así un poco. Así me encanta tener esto en el español. ¡Ay! ¿Cómo entiendo todo ahora? Ahora sí voy a ser poderosa. Que ahora entiendo las cosas. ¡Hola, Sparrow! Y gracias a Kurt que está ahí a todo, que me he equivocado hoy con el título de YouTube del último vídeo subido. Y está ahí a tope con todo. Que he puesto D en vez de E ni algo así. Y me ha dicho que ya lo he corregido, ya lo he corregido. Que Kurt se ha enterado de los nuevos comandos, ¿no? Ha leído el mensaje, vale. Que los moderadores ahora tienen un comando especial para promocionar otros canales. He puesto y tenéis. Poner comandos ahí en el este. Que os he puesto cosas nuevas, chicos. Que ayer estuve menuda movida. Mirad todos los comandos que tenéis ya. Y irán añadiendo más, pero es que lleva su No proceso, sabe chicos. nada. El secretario no sabe. Exclamación comandos, chicos. Por favor, exclamación comandos. El secretario es manco, ¿vale? Lo mismo me van a dar una subvención por tenerle contratado. Mirad. A ver si están todos. Hola, YouTube, Twitter, Discord. No, pero había otro, había otro. El de Uptime, que me lo pedisteis ayer. A ver qué sale, a ver qué sale. Ese es nuevo, me hace súper ilusión, chicos, lo del Uptime. Vale, me falta escribir. Vale, me falta una cosilla ahí, ponerlo en texto. Pero más o menos te dice que llevo 10 minutos. 10 minutos llevo allá. Esto está mal, no llevo. Ah, bueno, que cuenta con la pausa esa que se hace de. Vale. Que sí, que está bien. Joder, hoy han actualizado todo. Me han actualizado hasta el OBS ahora, chicos. Menudo lío, porque está esto tan subido. No está subido. ¿No lo veis muy claro vosotros? ¿Os qué? Habrá neblina. Ah, que hay niebla, coño, claro, hay niebla, mirad el fondo, hay niebla. Y digo yo, joder, si tengo el gamma al 38. ¿Queréis ver cosas, no? Vamos para afuera. Vale, lo primero, ¿por qué no hay puerta? ¿Sabéis por qué no hay puerta? Porque me salen ferales por la noche ya. Casi la palmo. No, os lo voy a enseñar para que veáis que no he muerto. Casi la palmo, ¿vale? La muerte esa que tuvimos, no he muerto todavía. Nos salen ferales. Un susto de tres pares de cojones que me llevé cuando lo vi, chicos. Porque estaba aquí yo con mi muro. Bueno, en realidad no es un muro, es una puta mierda. ¡Hola, Z! Que estaba diciendo, vamos a mirar lo de la traducción de Z lo primero. Mirad, ahora sí estaba ayer todo en español, pero es que ahora ya está en español y perfecto que te cagas de la muerte total. ¿Vale? Y mirar todo, joder, has hecho un huevazo, tío. Es que esto no me ha dado tiempo. A ver. Vale, ventajas en combate, atributo fuerza.
Madre mía, Zeta. Madre mía, esto lo tienes ya a la vuelta a la esquina ya, Zeta. Esto no te queda nada. Si has hecho lo más difícil, que yo creo que eran los libros, que hay mogollón, mogollón con sus apartados, chicos. Están todos, 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 todos. Todos en español, todos. Y ya requete leídos de esta mañana que los he revisado. El Zeta, hay que darle. Vamos a mandarle besos de amor. A Zeta. Otro. Otro beso de amor para Zeta por hacer la traducción tan guay y tan fantástica. Vale, que esto no es un muro. Esto es una niebla que te cagas de densa. Que parece que tengo el gamma al 200, chicos. Mirad qué puta mierda de esto. No me ha llegado para todo. Me he fundido toda la madera en carteles y en pinchos, chicos. Y todos los árboles. Mirad qué despejado se me ha quedado esto. Me faltan pinchos aquí. La moto cabe. Vale, os tengo que decir una cosa muy curiosa. Porque esto. Acordaos que yo suelo utilizar mucho este tipo para solar los suelos de la parte de dentro de las parcelas, ¿no? Han arreglado ya lo de cuando la moto sube este pequeño escaloncito, ¿os acordáis de la otra serie si la visteis? Que si la moto se enganchaba en este pequeño escaloncito y se rompía la moto o los vehículos, ¿no? Ya no, ya sube el escalón, no hace ese ruido de cascarrea que hacía y ya no se rompe la moto, chicos, podemos tener este suelo dentro de la casa. Que va muy bien, es que picar todo esto, pues menuda movida. Y ahí tenemos el muro del amor. Es mi muro, ¿vale? Es mi muro, ¿vale? Si alguien tiene algún ¿La torre problema. está vigilando el muro? La torreta era para matar al feral que se me coló por aquí ayer. Y de hecho, seguramente hayan cosas. Por ahí tiene que haber cosas que haya golpeado, ¿vale? Porque el feral, ojo. Ojo con el feral. Vale, el primero que he puesto es Chamisán, porque es el único que se ha dignado a poner el comentario en YouTube. Vamos a empezar nombres que vaya viendo por ahí. Por ejemplo, S barra baja. Z. Mira, mira, ¿quién quiere aparecer? Es un corazón, ¿eh? ¿Se parece un corazón o no? Vamos a poner Rose barra baja 972. Yo quiero. Secretario le ponemos, chicos. Bueno, si hay que borrar a alguien porque luego no quepa más gente, borramos al secretario, ¿qué os parece? Vamos a poner aquí a. Me tenéis que decir, yo quiero el secretario. Vale, Sparrow estaba por ahí, ¿verdad? Estaba Goro Fujita también, ¿eh? Qué suscriptor, por cierto. Goro Fujita. Goro Fujita. Goro Fujita. ¡Goro Fujita! Vamos a poner a. He puesto a Kur. Está Kur, lo mismo se me va a enfadar. Kur TZ, ¿no? Kur TZ Twitch. Así. ¡Hostia! ¡Nos va a faltar hueco, chicos! ¡Me cago en la leche! ¡Somos muchos! ¡Sparrow Pisuke! A Sparrow le tengo hasta en la sopa ya. Sparrow. No hace más que meterse conmigo. Pisuke. Sparrow Pisuke. Creo que lo he puesto bien. A Sparrow le tengo puesto. Hasta la sopa le tengo. ¡Joder! Que está Draega ahí también. Vale, vamos a poner Draega. Aunque no le gustan mucho los zombies. No sé si ponerlo. Pero bueno, vamos a ponerlo que le tengo mucho cariño también. Más que merecido lo tienen. Vale, mirad todos los que sois ya, 3 y 3, 6, 7, 8. Sois 8 de momento. Pero es que había, ayer había un huevo gente que quería aparecer en el muro. Lo mismo nos liamos a hostias. Menudo corazón me ha salido ahí de guays. Con coronita y todo. Es Prime. Es un corazón Prime, chicos. Y decía Piki, ¿es rosa el muro? Y digo, no, es morado. Los barrotes estos son rosas. Joder, es que con la niebla. Vale, os estoy haciendo gilipollas, pero hay un problema. Se ve. No tengo munición. Tuve que matar al feral a lanzazos. No os podéis hacer una idea. Me rompió todas las puertas, ¿eh? Esta puerta es la nueva que he puesto. Vale, pues a falta de lo siguiente, seguir construyendo. Subir el muro muy arriba para asegurar la zona de que ya no se cuelen o que si se cuelan, que tarden en colarse. Madre mía, mirar, esto está sin reparar. Mirar, ¿vale? Que no os miento. Mirar, este bloque está a punto de romperse, ¿vale? Joder, qué paliza le dieron al cachirulo, chicos, por todos los lados. Rompieron esa puerta y esta me la dejaron temblando también. Pero esta ya la he reparado. Creo que tiene una mejora esta, creo. Qué paliza ahí. Por ahí que meto la bicicleta. Que no falte el amor en el apocalipsis. No falta, no falta. Vale. Hay que ir a lotear.
Que nos vamos a ir ya. De hecho, voy a coger a Misifu, tú, para llevarnos. Porque no tengo nada con qué pegar. O sea, en realidad dependo de esta ahora mismo para que me ayude un poquito. Que si los tira al suelo, pues bien. Y necesito munición. Y estaba pensando en ir a la Shotgun esa. Vamos a ver si consigo salir de aquí. Vale, gasolina. Lo mismo si consigo un poco de gasolina. Mirad. ¿Veis cómo sube de suave el escalón cuando esté todo soladito? Aquí no puedo poner porque pilla justo la puerta. Si tengo más... Es que no tenía más. Y la mecánica y todo. Que no quería gastar mucho. Le doy la vuelta para que se abra hacia afuera, si acaso. Pero vamos, que no molesta. Madre mía, qué súper niebla. Vamos a ver que me parece que había un shotgun o algo de esto aquí palotear, chicos. Por lo menos para sacarme munición para poder disparar. No me funcionaba el chat. Ya te he puesto en el muro, Kur, ya te he puesto. No me acuerdo, yo juraría que aquí había un shotgun o algo así por aquí. Estos son casas. Casas ahora mismo, aunque las casas también podemos encontrar cosas guays. Vamos a intentar lotear algo de armas, que hay unas recetas, ahora que las entiendo, chulísimas de armas y de beneficios que nos dan. Y así vamos mejor, ¿no? De... lo has visto el muro del amor es. Ahí aparecemos todos. Todos los que vayan diciendo ahí en el chat, ¿eh? Que si no, no cabemos todo. Bueno, si hace falta se ponen más carteles. Como está puesto salteado, podemos meter más filas de carteles a modo de ahí. Todos, madre mía, a las 2:30. Estoy cagada porque va a llegar la noche y no tengo munición, chicos. Esto es un despropósito. Claro, te pones a hacer muritos de amor en el apocalipsis zombie. Normal que te quedes sin munición. Vale. Esto está loteado. No, no está loteado, vale. Lot Army, vamos a ver aquí. Claro, iba a sacar yo Tomaja la metralleta, pero no. Aquí nos van a salir militares y bueno, ya. ¿Esto sí está loteado? Pero no, ¿por qué no está marcado? Este me suena. O hemos... No, está sin tocar. Hemos estado en un sitio parecido a este, yo creo. Es lo que ha pasado, a ver. Sin tocar, sí, está. Digo, si yo no he loteado nada de por aquí, es imposible que esté. Se lotea. ¡Gasolina! ¡Oh! ¿Vale? ¡Ojo! Esta no la había. No la conocía yo esto, ¿eh? El plan de hoy era lotear municiones, Sparrow, que no tengo. Pero que de que no tengo, no tengo. Y a ver si podemos hacer la entrada de la mina. Que aunque tengo ahí el trozo ese de hierro para minar al lado, he cogido. ¿Qué preparación es esta? Luego que si te matan. No he cogido comida. No. Ah, ahí dentro, comida. Vale, hay zombies, ¿eh? Munición, necesitamos munición y recetas. Necesitamos que nos salgan recetas. Coño, la enfermera. Qué guapa la enfermera, ¿eh? Vale, a ver si nos apañamos bien solo con la lanza. No tenemos para soltar. Como nos salga un feral. Como nos salga un feral, no va a dar la risa. 6 aceites. Vale, eso es por fuera. Esperamos que entre. Madre mía, vale, una lata peras. Es que hay mogollón. Joder, ahora que entiendo todas las recetas, hay mogollón de recetas, pero hiper mega. Algunas muy chetas, que yo no sé ni cómo han añadido eso. Hay cosas que dices, joder, ¿en serio me va a dar eso? Si la... mirar. Vale, la receta de la cerveza. Vale, pues ya tenemos otra. Ay, por aquí, a ver. Ojo con la chapa, qué susto me acabo de dar, me cago en la leche. ¡Me cago en la leche, el gordo este! ¿De dónde sale? El armario. ¡Puf! ¿Cómo corra este? ¡Mira, mira! ¡Hostia, hostia! Pega el bicho, chico. De dentro de la casa.
Tenía que cogerlo. Ahora le rompo la cabeza. He cogido los botiquines, chicos. Tengo el. Mira la hacienda primero, la campaña. Oh, y ya que estaba aquí, voy a lotear esta parte. He puesto un talento en. ¡Qué paliza, LOL! En Healinfactor. Vale, que se lo quería poner. Para nivel. Vale, fortitud de nivel 3. Vale, van para ahí. Porque es que de 60 segundos que tarda, tendría CD de. CD de 20 segundos. Un punto de vida cada 20 en vez de cada 60. Entonces eso sería bueno, ¿eh? Mejor que el que tenemos. Esto no. Ah, amigo, que había un cristal. Vale, ojo. Que se está liando. Hay un cristal aquí, coño. Qué limpios están los cristales para ser un apocalipsis, leche. Que se vengan a mi casa a limpiar cristales. Están súper limpios. Madre mía, la que tengo ahí fuera. Que no cunda el pánico. Sí cunde. Sí cunde, que no voy a poder salir. Un atajo de zombies ahí fuera, chicos. ¡Ah! ¡No! ¡Esto sí es un pro! ¡Uf! Ese parkour de. ¡Uf! ¡Ha roto la puerta! A ver, a ver. ¿Qué hostia me acaba de dar por detrás? Vamos a ver. ¿Cómo? Estaba pensando. ¿Cómo coño ha entrado? ¡La puerta! ¡Me lo como todo, chicos! ¿Cómo ha entrado la puerta? Si estaba yo. Es que no me da tiempo a. ¡Que no me da tiempo a quitar mi secretario! ¡Me está poniendo muy nerviosa! ¡Cállate que me van a matar! ¡Por tu culpa! ¡Ojo! Vale, me puedo curar con las. Las latas estas, que no tienen receta. Esta sí tenía receta. Con el chisme este que no tengo. Por lo visto, esa bebida es. Es muy buena, la bebida esa del granpa. Joder, militar, pues ha hecho ruido para ser uno solo. A ver si estaba todo esto. Sí, ya está. Vale, a ver. Ya. Lleno de zombies, lo de fuera. Pero como oigo pasos por todos los. Que tampoco me voy a ir. Mirad qué bonito esto, parece el antiestornudo de los self-service. No, ¡oh! Vale. Ahora sí. Vale, tenemos por lo menos para una emergencia. De estas de racataca, taca, taca. Ahí a tope, chicos. Vale, que viene. Ese va a su ritmo, ¿eh? Ese no tiene prisa de venir a matarme, parece. Joder, una llave inglesa de nivel 1. Ahí hay algo. Es que eso de entrar a lotear ahí. A toda velocidad. Ahí como. Como si tuvieras prisa por jugar y terminar la partida. A mí es que eso no me gusta. Mola más lotear como a tu ritmo, ¿no? Sin ir ahí dejándote en medio escenario por mirar. Mola mirar las cosas, ¿o no? Cuando te voy a soltar una tostada, ¿no? ¿Una tostada? ¿Podía soltar? Está todo virado. ¡Está todo apagado! A ver cómo molan las mesas. Aquí no habrá explosivos, ¿no? ¿Es una máquina de verdad o de mentira? De mentira. Había una puerta ahí a la izquierda. La tela me la tengo que llevar, ¿eh? No gano pa' tela para. Esto. Ah, a probar esto, a ver. La llave inglesa. Esto. Esta da mecánica al par, como la otra bici, ¿vale? Esta parece que da más. Esta da 2 mecánica, a ver. 3 mecánica, ¿vale? Pues más mecánica al par de sitios pequeños donde sacar. Esto con una llave inglesa de. De buen nivel se pela rápido, ¿no? A ver, una puerta. Vale. El baño. Agua sucia. Vale, esto. Esto ya está. A ver quién es el pesado que está aquí. Pues es que no sé dónde está. Vamos a ver aquí cuántos militares nos salen. Aquí tiene que haber un botín, no sé dónde, pero todavía no lo hemos encontrado. Ojalá que haya muchísima munición. Aquí sí hemos estado. ¡Coño!
Se camuflan. Corais. ¡Ay, cómo suena! ¿Cómo suena? ¡No! ¡Oh, mi lanza! ¡Joder! Me la toda. ¡Corre! ¡Oh, corre! No, tío. Es que lanzar la lanza gasta muchísima estamina, ¿eh? Pegará más, pero joder. 800 hachazos para que se muera el militar. Vale, a ver, medical. Vale, benditas. Vale, una receta. Vale, por lo menos no van saliendo recetitas ahí. Yo quiero aprender todo el libro, ¿eh? Vale. Receta Coffee Recipe. Usar escope por 4, ¿vale? Ya tenemos, mira. Esta será para pistola, la de por 4, ¿no? ¿O será la del francotirador? Vale, para. College Jacket. 13-2, vale, pero es que esto molona, esto, ¿no? Pasa que mi abrigo es mejor. Así ni siquiera se ve. Ah, sí, se ve. Vale, pero mi abrigo es mejor de estos 70, vale, venderlo. Todo esto me lo quedo. Y los zapatos son muy molones también. Me lo quedo. La parrilla, ya tengo parrilla. La voy a romper y ollas tengo mogollón. Y la silla también para romper. Los musros no, que quiero hacer. A ver si encuentro ya el nodo. Me falta por encontrar nodo de nitrato para empezar. ¡Hola, Lucar! Para encontrar, para empezar a plantar los tiestos. A ver, he loteado, ya se me ha ido la pinza. He loteado esto y esto, ¿no? No, pero esto no lo he loteado, es que comparte. Ah, sí, es que comparte, vale. Vale, pues esto ya está. Eso, vale, pues ahora aquí. Aquí dentro no creo que haya dinamitas de esas. Vale, no te he visto, tía. Ah. ¡Ay, tela! Mira, gracias por recordármelo. Que no me acordaba. Joder, chaval. Qué tirón más feo ahí ha dado. Qué guapas son las. El pasaje del terror es esto. ¡Hostias! ¿Pero cómo corre así esta ahora? Joder, como no hagas el acercamiento cuando estés al lado, es que no. No la das. No veas qué puntería hay con la lanza. La lanza no os creáis que me hace a mí mucha gracia, ¿eh? La llevo porque en realidad. Porque en realidad no tenía que haber vendido lo mismo el palo. Tengo ganas del bate de béisbol. Cuando salga el bate de béisbol es lo que voy a utilizar. Espera, espera. Ya me he dado cuenta, secretario. No se asuste usted, secretario. Estoy aquí. La pequeña. No, estaba aquí. No. No es esta. Ah, no, esta es la de antes, vale. Madre mía. Qué desorientación más seria tenemos, chicos. Vale, en la de la lanita. Vaya caca de tienda, si no hay nada. Pues me han tangao. Mira, tela gratis. Solo un poquito para lo de. Solo un poquito. ¡Ah! ¡Qué gusto se queda uno reventando cabeza! Me cago en la leche. A ver qué me como. Ya lo he visto. Voy a subir aquí, que aquí sí creo que no he subido. Gasolina. Ole. Madre mía. Si está entrando, creo que todos los días, cool. Está más empanado que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Juega al Atlas? Mira que a mí el Atlas es que no me hace mucho ahí, no sé.
No es que me llame ahí precisamente la atención. Madre mía, yo no sé qué pasa hoy, pero es Te que enteras mucho, si seguimos así, cuando termine el día no tengo medicina, chicos. Si seguimos con esta hartura de golpes hoy. Lo mismo es por lo de que estoy dormida, que eso puede afectar a las neuronas del cerebro, ¿no? Lo mismo. Vale, aquí yo he subido. Aquí yo estuve para algo. Lo mismo entré a mirar a ver qué era esto, ¿no? ¿Qué de cofres? ¿Cucú? Ahora está aquí. Cerrado. Aquí es donde duermen los señores. A ver la camiseta. Camiseta para romper. Tuberías tengo muchas. Esto para romper. Esto para romper también. Dicen que hay muchísimo latón en esta, en este alfa, que sale mogollón, y la verdad es que sí que sale. Tengo 1000 y pico de latón ya en casa, y cuando me ponga a hacer munición, bueno, pues voy a poder hacer munición casi del tirón ahí. Bueno, por la pólvora. No sé si es aceite. Vale, se lotean todos los cofres. ¡Oh, munición! ¡Ay, qué feliz! Más munición, más munición. Necesitamos munición. Munición. Romper para romper. Clavos, yo ya puedo craftearlos, así que. Los clavos, vale. ¿Cuánta tenemos? 27 y 14, vale. La pistola está en casa, la pistola. Como tampoco tiene munición. Que en realidad, armas, armas, lo que se dice, armas. Esta es para romper. No tengo hueco en la cola. En la cola de trabajo. Armas me están saliendo muy pocas, me refiero. ¡Oh! ¡Una llave inglesa! ¡Ojo! El militar, ¿qué hacías ahí detrás de la cortinilla, cochino? ¿Te estabas tocando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo suena cuando le das en el casco? ¡No, no, no corras! No le tiene la cabeza. Que estoy pesada, estoy pesada. Que estoy. No. ¡No! Aunque corro muy despacio. Vamos para sustos, ¿eh? ¡Hola! Buenas tardes, analista. ¡Analista! Te tengo que poner en el muro de las. De las lamentaciones, iba a decir. En el muro de. Del amor, perdón. No de las lamentaciones. No hay nada que lamentar aquí. La silla para romper. El casco este. ¿El casco este? Hostia, ¿ya no se utiliza de receta para hacer el casco de minero? Yo que me lo llevo puesto. Y lo llevo puesto por. O sea que el casco de fútbol ya no se utiliza de receta. Pues bella caca. Madre mía, la cantidad de munición de escopeta y no tengo para. Ni para fabricarme la escopeta de mierda esa que hay. Bueno, que no es de mierda, que. La verdad es que pega mucho. Cinco flores, en serio. Ahí. Cinco flores. Mira, hay una escopeta aquí, chicos. En. Escopeta. ¡Oh! ¡Escopeta! Vale. No, esta no, esta no. Esperar, eso no es. Escopeta, no. Sí. Ahora me la cambia el español, el Z. Y no me encuentro ahora. ¿Te lo puedes creer? No, pero es aquí. Esto no me lo he leído, ¿eh? Está sin. Sí, es aquí. Esto era el boomstick o algo así. O el shooter boom o boom shooter o algo así, ¿vale? Es que, claro, me lo había aprendido en inglés. Vale, con esto podemos fabricar escopetas de doble cañón, chicos. Y la cosa es que no tengo la pieza que me hace falta. Ahora que tengo que poner esco. No, esta no es la otra. ¿Cómo se llama? Doble barrel shotgun. Esta. Y necesito esto. Doble barrel shotgun parts. Pero no tengo partes. Entonces no me lo voy a poner ahí. Porque si no tengo partes de escopeta, que ya lo estoy mirando. Tengo de pistola, de AK, de Magnum. De todo. Pero de. De esas no tengo. Entonces no me voy a poner el punto ahí. Porque es como tirar el este.
Pero suelta cosas en la moto, que sí, que voy. Pero tú Draega, ¿no sabías jugar al 7 Days to Die o me estás engañando? Yo creo que lo tienes ahí el juego instalado en modo de extranjero, y si estás diciendo que tú no juegas al 7 Days to Die y sí que en realidad juegas. ¿Por dónde he aparcado? Me perdí otra vez. Pues voy súper llena, ¿eh? Si scrapeas armas te dan esas partes. Ya, pero las de escopeta no. Tengo... ¿Qué ha sonado? Vale, hay un campamento militar ahí. ¿Dónde está mi moto? ¿Hemos aparcado ahí? No, pero ¿por dónde he entrado yo aquí sin correr peligro? Que está ahí el campamento militar. Ah, que está aquí la carretera, vale. Claro, digo, estoy viendo el campamento y digo, pensé que mi moto estaba más para allá. Claro, es que escopeta no me ha salido ni una Z, pero ni una, ¿eh? Ni una escopeta. Vale, vamos a guardar cosa. La lata esta, usar, así me curo. El agua esta, usar. Guardarlo todo. La llave inglesa esta, despedazar, de nivel 1. Ya tenemos esa de nivel 3. Bueno, por lo menos hemos pillado la llave inglesa. Vale, la munición de 9. Todo esto para... Esto usar también. Si se vacía. No, 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 no. Esto no puede estar bien. No, 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 porque no he encontrado botín yo aquí, ¿no? ¿A que no, chicos? ¿Dónde está el botín de aquí? Esto no está bien. Vamos a ver que nos hemos dejado algo, chicos. He loteado cajas aquí. He loteado cajas de botín aquí, chicos. No, es que a mí me revienta eso de irme a los sitios sin haberlo loteado bien. Es que yo creo que me he dejado el botín de las cajas, donde está la recompensa de haberte hecho la casa entera. No, no lo he loteado, chicos. ¿No tiene botín esta? Joder, ¿y no lo podéis avisar antes? Porque si eso no entro. Si no tiene botín. ¿Y mi moto? Botín con sustancia. Vale, vamos a lotear el campamento militar. Son las 7, ya que estamos aquí enfrente. Loteamos el... Este está... El de enfrente. Ojo las dinamitas estas, ¿eh? Vale, este sí que tiene botín. Aquí voy a encontrar... Recetas y bichos, ¿no? Ah, que se despierten. ¡Joder! 10 balas para un bicho. Esto se nos va de las manos hoy. 10 balas para un bicho. Estoy manquísima. No lo pregunté. Vale, la próxima vez pregunto. No, no, no. Así, así no renta, chicos. Así sí. Si se revientan, sí. Si no, no renta las balas. No, no. No gano para balas. Y sin mira ni nada. Pues vaya, muchacho, le metió así. No. No explotan, no explotan. Vale, los cadáveres estos nos pueden... ¡Ojo! Vale, los explosivos de fuera me parece que son. Este tiene que estar tocado, este zombie, ¿eh? Oye, si conocéis algún mod de las Hoodbar, de los zombies, de verles la vida, como aquel que tenía yo instalado de los halos o algo así. Joder, me lo decís por ahí, por el Discord o por donde sea, ¿vale? Porque estoy buscando un mod de barras de zombies, pero es que no. No encuentro, chicos, ninguno. Y el de. ¡Oh! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡No, para abajo! ¡Oh! No sé con qué darle al. Buah, hasta que baje todavía. Ah, ya baja, ya baja. Esto es carne podrida de esta. ¿Bajas o no bajas? Venme en línea recta, ¿no ves que estoy muy pocha yo hoy? No se muere, ¿eh? ¿Dónde tengo que dar? ¿En el pescuezo?
¡Te has quedado colgado! ¡Coño, que vienen más! ¡Cuidado! ¡Cuidado los gordos! ¿Es un policía? ¿Policía un go... ¿Es un policía? ¡Va! ¿En serio es un policía, chicos? Vale, creo que esos no me han visto. Vale, lo estáis viendo, tengo polis ya y todo, ¿eh? En algún puente, ¿cómo puente? No hay puente, los puentes están en el Navedgame, ¿no? Navedgame este. ¿Y este dónde sale? Puentes, me parece que en el mapa random no hay, ¿no? Creo, madre mía, que de carne podrida aquí, chicos, para lo de los cultivos, ¿eh? Voy a poder hacer mogollón. Vale, el poli creo que viene en una horda de las callejeras, miradlo allí. Y no me ha visto, así que vamos a evitar llamar su atención porque mirar qué hora es. Mirar el coche, ¿eh? Ojalá estuviera este para ser manejado, ¿no? De... Joder. Aquí sí que puedes llevar botín en este coche, ¿eh? El de los halos, ¿no? Porque no está actualizado y los zombies destructores no van a aparecer, me parece, Z. Los... No va, no le va a aparecer el halo, ¿no? A los zombies destructores, creo, esos. Porque si no está actualizado a las 18. Vamos, que no lo sé. Vale, hay una mochila con... Creo que la he liado abajo, ¿eh? Vale, ahora sí la he liado. Vale, un rifle de nivel 3, una maza, otra maza. Me van a... Joder, con el minero, ¿no? Pero creo que no ha venido el policía, ¿no? Los de la horda, no sé qué ha pasado con ellos. Lo mismo, joder, es que no me puedo entretener a coger toda esa carne. Me jode, ¿eh? Bueno. ¿Qué sale detrás del armario también? No se te quede pegado el dedo. Ahora reviento cabezas, 3 balas me quedan, chicos. No, no, ahora sí que no tengo balas, ¿eh? No sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. Vale, medicinas. Pastillitas. Munición. Eso para vender. Tres balas, chicos. Tenemos que ir para casa, no vamos a ir para casa, ¿eh? Esto vale para venderlo. Reparo y lo vendo, ¿eh? Más dinerito. No me salen armas. Me están saliendo nada más que AKs y nudillos y pistolas. Y pistolas que tampoco tantas. Pero esta me parece que es la cuarta o la quinta AK que me sale, ¿eh? Vale, a ver, esto está, esto está. Esto está. Está todo, ¿no? El coche y la torre. No, esto no está. ¿Esto qué es? Ah, 24 hierros. Un generador ahí. Vale, vamos. Bueno, ya que eso. Esto, y vamos a aprovechar la noche. Como no puedo pasar la noche fuera, porque sin balas es imposible. Porque me. El verdadero. A ver, ¿qué has puesto ahí? De parte del señor Z, a ver. Qué bueno, lo habéis cogido el clip ese, ¿no? ¡Te has quedado colgado! ¡Coño, que viene más! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Qué bueno, madre, ya puntería para hacer un clic de eso, porque suele ser bastante complicadillo, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que joder, ha sido un punto, porque justo ha salido volando y justo ha caído ahí colgado ahí en la esquina, muy bien que se ha quedado. Está todo gracioso el clic, Edita. Ha sido Z, ¿no? El que lo ha hecho. El Z está traduciendo y está haciendo clics a la vez. Está haciendo todo a la vez. Madre mía, la 9. Madre mía, qué poca vida tengo. No tengo a comer esto. Me voy a gastar un botiquín para subirme la vida. A ver si subo de nivel. Se sube más de nivel mejorando los bloques que fabricando los objetos, ¿eh? Lo tengo ya más que comprobado. Si mejoras el bloque, muchísimo, muchísimo más. Cuidado, que aquí hay un escondite. Vale, pues nada. Hemos cogido todo. Eso sí que es un loteo como Dios manda, ¿no? Todo loteo. Vamos a marcar. Para saber que hemos estado aquí. Vamos a ver dónde hacemos la mina. Tengo el pico de nivel 2. ¿Para dónde está mi casa? No, pues por ahí no. No me voy a meter ahí, ¿eh? Joder, es que está lleno de. Está lleno de cosas. De cosas militares esto. Ojo las dinamitas, ¿eh? Ah, que no hay nada, solamente hay esto. Estoy arriesgando mi vida por un. Por un esqueleto, tú. Vale, a ver aquí. Ya, al final me van a matar. Tres balas que me quedan. Joder, y encima. ¡Oh! 25 balas en un lavabo chusmoso aquí en mitad del campo, chicos. ¿Veis cómo lo del botín está sobrevalorado? Haces la casa más chusma que crees. Es que me voy a poner a lotear todo lo que tenga al lado de casa directamente. Porque es que me están dando el mejor botín en casas de mierda. Que de mierda, ¿no? Que tienen pinta así como destruida y eso. Que en sitios militares, ¿no? Que se supone que ahí tiene que haber a tope de munición y eso, ¿no? Ya he ganado varios masterclips en otros canales. ¿Cómo es eso, Z? Que yo no tengo ni idea de eso. ¿Qué es masterclip? ¿Cómo es eso? ¿Que dan premios o dan algo? ¿O qué? Que es que yo lo sabes que yo no estoy puesta en eso, pero ese clip es muy bueno porque coger eso justo en ese momento y cómo ha salido volando el zombie y todo, pues mola mucho, ¿no? De hacer, es difícil, es difícil. Prever el futuro, ¿no? Es difícil, es difícil. Vale, pues 25, 26, 28 balas. Joder, vamos con las balas a cuentagotas. Es que no tengo la receta de 762. Es un icono que te da Twitch. ¡Ah! Vale. Pero eso para hacer muchos clips o algo. Así. ¡Hola, Sergio! Hola, guapa. ¿Nos encontramos por una razón o eres una bendición o una hermosa lección? ¡Hostia, tú con las rimas por la tarde! Ojo que estoy dormida, Sergio, ¿eh? Que hoy se me han pegado los cojines del salón. Porque no, no las sábanas, sino los cojines. ¿Qué le pasó? A la minimoto, a la minimoto. No le pasa nada. Estás diciendo que yo no cuido. Oye, si tenemos luz, lo mismo si doy la luz de la moto, vemos algo, ¿no? Ahora que es de noche, para darle ahí emoción y eso. Voy a subir el gamma para que veáis algo, ¿eh? Ah, va a repostar. Repostar. Toda la gasolina. Pues no chupa la Vespa ni nada. Tengo una Vespino, chicos, y chupa mucha gasolina. ¿Tenéis algo que haga que no chupe tanta gasolina? La ruina. Voy a mirar los mods que tengo arriba. Joder, aquí no tengo puerta, no me siento. No me siento segura esta noche, ¿eh? Ya verás ahora cuando me ponga a acabar. Qué bien que nos vamos a ir. Esperar, que me voy a poner. Pose de matar bichos. Después de una cierta cantidad de clips bien valorados. Ah, ¿y cómo se valora eso? ¿Yo te puedo dar me gusta o algo al clip o algo?
¿Pero qué dices? ¿Pero a qué te refieres con puentes? ¿Los puentes del Navezgane este o...? Porque yo aquí no he visto puentes en el modo de random analista, ¿eh? Que no, no te puedo decir. Que no he visto. Excelente clip, le dice. Ah, que se le puede dar like. Ah, amigo, vale, pues eso no lo sabía yo, Zetita, ¿eh? Que vamos a guardar cosas. Esto, guardar. Estos son los parios, ¿no? Trozo de carbón. ¡Qué desorden! De inventario. Tienda. Los gol. De tienda aquí no hay nada. Medicinas. Medicina, medicina. Bueno, de estas cuando acumulo unas pocas más. Es que las vendas estas me parece que ahora necesitas intelecto 6 o por ahí para craftear, ¿eh? La miel me parece que era la que yo llevaba encima, ¿eh? Semillas. No me la voy a dejar porque esa es con la que me curo. De hecho, me infectaron anoche. Antes de anoche tuve que tomarme una miel. Muchas gracias, Serfus 27, por el follow. Que estaba ahí atenta y no me ha asustado, ¿veis? Voy aprendiendo de mí misma. Puente sobre río por el que pasa. Puente que se desmonta. ¿Se desmonta el puente o se desmonta la minimoto? El casco este para romper. Los muffles, esto lo voy a llevar. ¿Los muffles para qué son? Para los olores. Esto lo voy a llevar a la tienda a vender, chicos. Esto reparar, esto reparar. Esto para vender. Para vender. Para vender voy a ser la más rica otra vez. Esto para reparar. A ver, esta 192 está bien. De dinerito, o sea que sí. De guays, vale. Medicinas. Medicinas. Los esteroides estos me los voy a quedar para emergencias, ¿eh? Emergencias. A ver esto aquí. Piedras. Vale, ¿quién falta por poner? Y me voy a asomar ahí al muro del amor para poneros. ¿A quién le falta nombre en el muro del amor? Uy, intelecto, entonces paso. El intelecto para lo de las medicinas. 8 antibióticos, madre mía, ya eres millonaria. Que no, que son los antibióticos de las dos cajas del avión. De los comercios, de los sitios, todavía no me ha salido antibióticos, ¿eh? No es coña. De hecho, hay un airdrop, acordaos de que ayer lo dije. Justo cayó cuando dejé el directo que me quedé construyendo, ¿vale? Cayó el airdrop y no sé dónde está. Así que cuando me arrime ya lo veré. Lo tengo activado, yo no sé por qué lo activo. Siempre, si siempre se me olvida. ¿Qué tengo que meter aquí? La munición, ¿no? Si yo lo he abierto para algo, trozo de carbón. Vamos, pues meter la mitad de las cosas. El esquisto aquí. El hierro, el latón, el plástico. Se vacía esto. Vale, el rifle se lo voy a vender, ¿eh? El rifle reparado, 7 kits me quedan. El rifle reparado yo creo que va a valer pasta, ¿eh? Esto para vender. Vale, hay zombies. Estoy escuchando, ¿eh? Estoy escuchando. Edítame el cartel y déjalo en cur, porfa. No, 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 no. Tu nombre se llama así, te vas a quedar así. 69 carnes. Cuando... Joder, no he guardado ni la mitad de las cosas. Cuando lo he puesto la primera vez, así se queda, Kurt. Te tienes que quedar así para siempre, jamás, 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 jamás. No tenemos muro. No estamos seguros aquí, ¿vale? ¿Y mi moto? Voy a dejar los esteroides y la miel aquí, de emergencia. Así llevo la moto vacía y puedo guardar más cosas. Llevar tantas cosas y luego no utilizo ni la mitad. No tenemos gasolina de todas maneras, ¿eh? Así que en cuanto amanezca vamos a ir a por un poco de gasolina también. A ver si tengo algo para meter aquí. A ver, lo de la tienda. Tienda. Curso enfadado, seguro. Tienda. ¡Felicito, mi cur, madre! Zeta, hacete un clip con lo del militar escondido tocándose. Vale. No se estaba tocando, ¿vale? El militar.
Estaba jugando al cucu. Al cucutas que le gustaba. 93 balas de escopeta y no puedo. Y no tengo pa. Joder. Me vais a perdonar, pero estoy hoy con un. Con un espesor, ¿eh? Que no es la culpa mía, ¿eh? No es la culpa. Es que no veo. Es como si no viera las cosas. Eso va en comida. Es la quinta vez que abro munición para meter el puto nitrato. Es por el icono, chicos. La culpa la tienen los iconos, ¿vale? Es por el icono, chicos. Porque antes lo hacía ahí, plas, plas, ahí de guays. Y es que ahora es que no. Por los iconos me tengo que. El plomo. El latón. Me tengo que organizar yo en mi coco mental de que los iconos, pues ya no son los que eran, chicos. Y. Joder, hay algunos que son obvios, pero otros que tienes que mirarlos dos veces para eso, vale, el otro es de abajo todo. Vale, vamos al muro, a ver qué le pasa al muro que se está quejando. Se está quejando Kur. Comida para gatos, usar. Esto va a guardar. Cerveza, la lata. No, la lata no va aquí. El turbio. Esto también va aquí. Oh, por lo menos de esto. El café lo mismo lo debería de llevar en. En la moto lo mismo, ¿no, chicos? Para lo de asegurar y eso. Por si ca acaso tengo que salir por patas o algo. A ver, me va a salir un feral. Ya verás tú la risa que nos va a dar. A ver, el muro aquí le falta. Kur. Ah, cambiar a Kur que se me va a enfadar. Ay. Kur. Nah, esto no está bien. Esperad. ¡Mierda! Curte Z. Es que me he aprendido así tu nombre para. Curte Z. Para escribirlo bien. Vale, ¿quién falta en el muro? El analista falta. El analista. ¿Qué más falta? La Piki no está, pero como va a entrar, vamos a poner a la Piki. Super Piki. He puesto uno. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? En el muro, por ahí. El Z está, ¿no? Ah, tú sí estás, Z. Mira, te puse. Gracias, te quiero. ¿Qué te creías, Kurt? ¿Que no te iba a cambiar? Ok, vamos a ver. ¿Quién más ha escrito por ahí? Sergio, ¿no? Sergio, ¿quieres salir? Sergio, ¿te pongo solo Sergio o el nombre entero? ¿O solo Sergio? ¿O es Sergio del Vado o Delgado? Espera, que lo mismo se me enfada también. Sergio del Baldo. Sergio del Baldo. Sergio del Vado, no del Vado, no del Baldo. Así, todo junto, todo junto. Vale, ya estáis, yo creo que todos, pero falta gente, yo creo, ¿eh? Vale, vamos a ver dónde hacemos la mina. Como me ponga a picar aquí, va a dar la risa. Joder, voy a tener que hacer la mina justo donde. Sí, porque si pongo aquí, pongo el murito aquí. Voy a tener que salir por patas de mi casa, chicos, ¿eh? Ya lo vais a ver. Ya vais a ver cómo voy a tener que salir. Las 12, que amanezca ya, por favor. Que por la noche. Hostia, tú, el Sven, se me había olvidado. Cuando entre, que me lo diga. El más importante, dice Sergio. Ahora tenéis que hacer así. Y luego así. Cuidado que no os vea vuestras familiares haciendo el gilipollas, que lo mismo va a decir. ¿Para qué veis a la neurótica esa? Que hacéis cosas extrañas cuando la veis, ¿vale? Oh, todopoderosa reina, no te has hecho escaleras y si te metes no vas a poder salir. Oh. Es que no tengo ni madera. Me lo habéis fundido todo por vuestra culpa. Voy a morir en este apocalipsis zombie. Me lo he gastado todo en haceros letreritos y cositas, chicos. Es vuestra culpa, no es mi culpa, ¿vale? Es vuestra culpa de que yo ande.
El casco de minero va con receta. El casco minero yo estaría ya más feliz que una lombriz, chicos. Casco de minero. Casco de minero va con receta. Y ahora lleva polímeros, cuero. Pero había un mozo, había un mod de esto de... Coño, si hay otro aquí. Un mod de linterna, de añadirle una linterna a cualquier casco. Que eso lo vi yo, en la 17 estaba eso. Vale, ¿y dónde está la receta de esto? ¿Dónde? A pensar en hacer otra cosa. Que no. No se ve un cagao. Necesito un casco minero. No voy a acabar un hoyo hasta que no me salga un casco minero. Ya me voy a buscar las piedras, que todavía tengo piedras allí. Que no se ve un cagao. Yo a nivel 3 ya tenía casco minero. Hostia, lo del casco minero hay un mod. Voy a seguir limpiando el terreno del vecino. Agujero arcilla, chicos. Que no se ve, a la luz de la luna sí se ve. En la cueva, hasta que no tenga el casco, no. Y tendría que cavar bastante ahí para allá, para acá, para poner una antorcha. Así que tampoco es factible. Que quiero hacer un túnel y luego ya ahí ir en pasillos, como modo minero ahí. Minero absoluto. En el casco rojo, fíjate que debajo del icono bug, pica ahí y te llevará la receta. Ah. Sí, vale, sí. Si es de receta, ¿dónde está? La mala que de bombero es. ¿Pero de cuál? Pero te lleva la receta. Te lleva la receta. ¿Y dónde es la receta? En este apartado del almanaque. Crea el mod del hacha de bombero. No, bueno, no lo he leído yo. Ah, crea casco de bomberos y recibe un 5% menos de daño. ¿Crea casco de bombero o casco de minero, Z? ¿Cómo sería? Si es que no tengo materiales, Rose, para... Me quedé sin esto. ¿Tú sabes para hacer eso? Si solo puse el suelo entre el suelo y el muro. A ver, que el suelo y el muro, si hubiera puesto en vez de en el suelo y en el muro, en la muralla, lo mismo ya tendríamos defensas. Pero como me gusta hacer mucho el mongolo, pues voy a morir entre terribles sufrimientos por hacer el mongolo, ¿sabes? Pero todo el material que se ha ido en todo el suelo y todo el muro podría estar aquí puesto ahí en el este. Y hay que mejorar por lo menos 2 cuadrados más hacia arriba la casa. Porque como se aúpen los zombies, me tiran la casa, chicos. Sí, no es plan, que me ha quedado muy bonita. El del bombero te da protección extra, vale. Y... Ah, pues ya sé dónde vamos a ir. Porque más probabilidad de que salga el casco de bombero no va a haber. Que en otro lado que no sea en la estación de bomberos, que hay una estación de bomberos aquí al lado de casa. Estoy haciendo mucho ruido, yo creo, ¿eh? Sí, pero lo limpito que hemos dejado la casa del vecino, ¿o qué? Vale, si cojo ahora un poco piedra, puedo hacer unos adoquines y podré ir mejorando hasta, por lo menos hasta que den las 4. Con todas las 4, vamos a la esta de bomberos. Es que no voy a lotear porque es que no tengo balas para lotear de noche, chicos. Por la noche sabéis que con lo que corren que está Nigmare, ¿vale? Perdón, Nigmare. Está uno menos que Nigmare, que corren que se las pelan también. Poner más... Sí, eso, madera. Lo que pasa es que como me tengo que ir muy lejos, tengo el trauma. Mira qué bosque frondoso hay ahí. Y ayer me salió el feral de ahí. Y es que ahora tengo trauma con el bosque ese. Voy intentando talar árboles que no sean tan frondosos porque te sale el zombie de repente y me da susto. Qué fábrica de armas. ¿Dónde estaba? La tenemos marcada, ¿no? Cosa enorme, cosa enorme. ¿Queréis que vayamos aquí? A ver este sitio. A cosa enorme. Para verlo por dentro. Era Sotkun ese, ¿no?
¡Ojo! Que no vamos para allá. Vale, ahí me tiene que salir mogollón de recetas. Mierda. Eso es un boquete muy terrible ahí, ¿eh? Vamos a hacer. Mirar para los que no sepáis cómo va lo de los bloques. Estos también lo han cambiado. El topsoil sería el cubo que va ahí para tapar este agujero. No es cuadrado, ¿vale? Es que le han puesto el icono cuadrado, pero no es cuadrado. Vale, ahí tenían armas, ¿eh? Y tenían. ¿Veis que se coloca? Es verde, es verde. Para hacer. Uy, iba a decir, para hacer los cultivos. Y los cultivos van por. Me acabo de pinchar, creo, ¿eh? Los cultivos van por bloque. Los cultivos eran plot, me parece. Farm plot. Llevaba madera. Carne podrida 10. Nitrato 25. Vale, esperar que vamos a hacer esto. Que tengo materiales. Creo que tengo nitrato. Todo el nitrato que hemos cogido de los cadáveres estos. Chicos. Aunque me quede. Sí, 25, 50, 25. Para 8, creo. Madera. ¡Oh! ¿Por madera no me llega? ¡Va! ¡Qué fuerte! ¿Qué he dicho que llevaba? Carne podrida. Arcilla que la tengo encima. La carne podrida está abajo. Vale, hay que ir a talar un árbol. ¿Carne podrida? Mierda, por una no puedo hacer. Joder, es que irme ahí a talar no. Voy a talar algo de por aquí, chicos. Cerca, es que está muy frondoso. Es que me van a salir ferales como ayer. Que estoy hablando de no feralillos de esos. Estoy hablando de feral, feral, del guau, guau. El que hace así. No hagas clic de eso, ¿vale? Que se da mucho miedo. Ese es mi zombie no favorito de todos, del que más miedo me da, ¿vale? De vuelta a joder con las cebollas, que lote de llorar. Ni viendo el principio de Buscando a Nemo con música de Pablo Alborán de fondo, mientras un gatito tochito que mira haciéndote ojillos. ¡Madre mía, analista, que te has fumado! ¡Por favor! ¿Qué te has fumado? Vale, ¿esto dónde se hace? ¿A mano? Vale, puedo fabricar 6. Creo que es esto, ¿eh? Vale, la pregunta es, ¿cuando lo coloco lo puedo volver a recoger? ¿O cuando coloco lo pierdo para siempre? No estoy fumado. Es el diazepam para el hombro, madre mía. Pues te estás dejando muy mal, ¿eh, analista? Muy mal. Estás muy mal. Que aquí lo mismo tenía. ¡Oh! Tengo comida aquí. Es verdad, lo que cocinamos ayer, como estuve comiendo latas. Es verdad. Me comí 5 minerales. No, minerales, no. Piedras. Se me está crafteando. Joder, tarda, ¿eh? Vale, vamos a ver lo de los cultivos. Mientras amanece y eso. La arcilla esta. Es que tengo muy pocas piedras. Vale, la voy a guardar aquí. Arcilla la forja. Arcilla la forja tiene todavía. Entonces, pues. A ver las semillas que tenemos para poner a los cultivitos. No hará falta regarlo, supongo, ¿no? A ver, 3 de aloe. Esto es la semilla del crisantemo, ¿no? Goldenrod. 3, 4, 5. ¿Cuánto estábamos crafteando? Los mushrooms 6. Joder, es que qué ridículo, ¿no? Esto. Semillas de patata, para tener patatas también. Esto es de árbol. Vale. ¿Cuántas semillas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, puedo plantar. Mejor otra de aloe, que luego aloe vamos a necesitar ahí. Vamos a necesitar aloe. A saco joder con la sombra, que susto me ha pegado. Tenemos 3. Vamos a ver. Esto seguramente si lo colocamos no lo vamos a poder mover. Así que vamos a elegir bien el sitio. Ponemos una. Ah, pon una antorcha ahí en el muro para que se vea algo. A mí me da igual que vengan los zombies. Que vengan. Aquí pondré el murito ese. La escalera. Pero claro, necesitaré el casco para. Oh. Creo que se ha muerto con los. Ah, no, no se ha muerto.
Mierda, viene. Ahora sí, se ha muerto. Falta adornos, que sí, pero es que no estamos como para adornos. He puesto la serrería ya, que tengo la serrería ya puesta, pero no estamos para poner adornos todavía, Sergio, que... Y no tenemos ni el muro hecho, que mira, el muro está todo bajito, por ahí nos entra cualquiera. Vale, me va a faltar otra antorcha para que esté igual, igual esto, ¿eh? En las terribles, parece el muro de las pérdidas de Castilla, esto, de... ¿Ves? Eso sí que es un corazón, que todavía no lo había visto. ¿Ha visto, analista? Es el muro del amor. Hola, Razor. ¿Quieres aparecer, Razor, en el muro? Vamos a poner a Razor también, venga. A poner Razor. Razor 30, ¿no? Pongo carteles aquí entre medias, caben más carteles. Razor 30, ya estás ahí puesto. He puesto, jaja, me muero. Solo lee el último comentario. ¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué último comentario? ¿El último comentario de dónde? Este juego me pone paranoico. Parece que algo saltará en un momento. Sí, yo de la silla. Vale, vamos a poner los cultivos, chicos. La historia es que, claro, ahora qué movida con el muro. Porque había pensado yo en... Quiero dos filas de cultivos. Se va a ver bonito esto, vale. Vamos a dejar un espacio. Una, dos, tres. Y porque soy muy lista yo, ¿vale? Y no sabéis lo que he tenido que picar de todo lo que me he equivocado. Con el tejado, con el tejado. Con el tejado me harté, chicos. Mirad. Oh, es que si me decís que esto nos morís de... De gusto, madre mía, ¿habéis visto unos cultivos más perfectos en vuestra vida? Es que esto ahora... Vale, de momento vamos a plantar así. Crisantemo, y esto ya crece. No hacía falta regarlo, ¿verdad? ¿Os imagináis todo esto? Una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. ¿Vale? De esto, vale. Se me está ocurriendo... Ya está, ya tengo la casa terminada. He cambiado... Acabo de cambiar la táctica todo. Voy a poner todos estos cultivos en la parte de abajo. Voy a hacer pilares hacia arriba. Y voy a hacerme todo esto de la parte de arriba, como de habitación, comida y... O sea, cocina y... O baño impresionante y así. Y luego más para allá la piscina. O piscina subacuática. Piscina debajo de la casa. Como a modo de... De eso. Madre mía, qué flipada, ¿no? Pero necesito herramientas. Las hordas por ahí. Yo soy un espíritu libre, Z. Cuando tenga el muro y las defensas ya veremos dónde las paso. Pero aquí en casa de momento no. Me la rompen. Vale, se me está ocurriendo. Visionarlo conmigo. Todo esto de cultivos. Para ser los reyes de la patata aquí. Uno sí, uno no, de cultivos, ¿vale? Le ponemos pilares con retoques así maravillosos en las columnas para que se vea todo maravilloso. Y la parte de arriba para vivir. Con baño, habitación, ¿vale? Lo estoy visionando con un tejado impresionante, ¿vale? Pero luego cavamos por aquí, hacemos como unas escaleras de bajada hacia abajo y hacemos una piscina de esas climatizadas, ¿vale? Con paneles de cristal de esos tochungos, la pintura bonita, la llenamos de agua. ¿Qué decís? Está visionado, a que lo tenéis visionado vosotros también. Visionar juntos, pero chines. Zeta, no vaciles que la tenemos, ¿eh? Zeta. No vaciles que me estás vacilando y la tenemos, ¿eh, Zeta? Tenemos un disgusto hoy, tú y yo. Pelonchines, eso lo dice mi madre. Dice, ¿qué tal van tus pelonchines, hija? Digo, joder, mamá, que no son pelonchines, que son bichitos pelones. Peluchines o pelochines, dice mi madre. Ah, qué bueno. Semilla de patata. Hombre, me gustaría que fuera una línea crisantemo, una línea aloe, una línea lo otro, pero sabéis que... Pues ahora somos pobres, chicos, de... De esto supongo que habrán dejado lo del Alfa 17, que no haya... Que no hay... No hace falta volverlo a sembrar, ¿no? Que recogemos y se queda la semilla, ¿no? Joder, chicos, es que esto es un gran paso para la humanidad, no me lo creo. Después de 20 alfas jugando a esto con los cultivos de mierda para que quede centrado. Mirar, podemos tener los cultivos de nuestros sueños. Si esto lo pinto de madera ahora, ¿vale? Porque esto lo puedo pintar yo como quiera, ¿vale? Con la brocha.
Hago una imitación como de madera de invernadero ahí. Joder, lo estoy viendo terminado ya, chicos. Vale, tenemos cultivos, jorais. Pues vamos con la moto que nos vamos. Vale, ya hemos visto cómo funcionan los cultivos, que es otra cosa de las dudas que teníamos. El bloque es tremendamente perfecto y me encanta. Estoy muy feliz con este alfa, chicos. Súper feliz. Me súper encanta. Me súper encanta. Pasan cosas y no me entero. ¿De qué no te enteras? reparar la torreta. Vale, el nitrato no lo vamos a dejar. Vamos a dejar el nitrato. Tenemos 25. Van a 25 cultivos. Vamos a necesitar mogollón de nitrato, eso sí. Así que si hago cultivos, no hago balas, ¿no? Porque mirad que tengo aquí la sierra, que ya la crafté ayer. Mirad. Esta que la he colocado aquí no ocupa nada. Y ya podemos hacer los bloques esto. Lo que pasa que yo creo que van con receta. Algunos no me aparecen los bloques de los cuadraditos esos que dijimos ayer, ¿os acordáis? Pues aquí no los veo, chicos, ¿eh? Están las vigas esas raras. Este bloque lo puedo crear con el adoquín, así que tampoco me eso. Este bloque no lo puedo crear con adoquines. Así que este bloque lo mismo le puedo dar algún uso ahí, porque o como parece medio bloque, pero de rampa. Muy rarito. Y los demás los puedo crear todo con adoquines, pero los cuadrados no están. Sí, con los sillones y las camas, no lo sé. ¿Qué se va? Adiós, Zetita, buenas tardes. que no me van a matar. Nos vamos a ir al hotel, el sitio es enorme. Vale, esperar, que no he cogido medicinas. Ni comida. 8 comidas. Ni medicinas ni comida. Espero tener suficiente, ¿vale? Ala, si tengo dos esteroides aquí, pues ni me había dado cuenta. Vale. Y las vendas estas, va. Yo creo que con esto voy sobra. Joder. No tenemos botiquines ni tenemos nada. Vamos para allá. Qué guay, ya tenemos cultivos. ¿Dónde está la moto? Vale, la moto hay que dejarla afuera. A mí me da súper pereza. Vale, la tengo que hacer el garaje, pero es que me da súper pereza. Tengo que hacer doble puerta aquí, doble puerta garaje. Ya veré a ver cómo lo hago. Para que quede en garaje. Ahí. Sí, comida, agua. Yo no lo llevo todo. Jesús, hija. Comida, agua. La para reparar, la torreta para que nos ayude. Jo, ni una torreta de otro nivel nos sale. No he subido de. ¡Oye! ¿Por qué? ¿Dónde estás dando? Cero puntos, mongola. Que no te enteras. Vale, vamos a marcar aquí. Cosa enorme. Atajamos por aquí. No me gusta ir que no sea por la carretera, porque con lo de los campamentos militares que está plagado. Te come las bombas que da gusto. Yo creo que por aquí había un campamento militar, ¿eh? Grítale más fuerte, que no se entera. Es que ha estornudado, hijo, y parece que cada vez que estornuda, pues tiemblan hasta las paredes. ¿Cómo estornuda la niña? ¡Jo, qué frío hace hoy! Chicos, ¿eh? Esta mañana ya la primera vez que se han puesto las chaquetas y todo. Dice, mami, hace frío. Y digo, ya te digo, cogeros las chaquetas. Estaban saliendo con la sudadera. Pero esta mañana no las he hecho. Cojo las chaquetas que luego a ver quién nos aguanta. Os aguanta vuestra madre cuando estáis malitas, ¿sabéis? Como no queremos disgustos, cogeros las chaquetas. Yo las digo que yo entiendo de todo y se ponen las chaquetas. Pero mami entiende de todo, niñas. Y yo os digo que con este tiempo os vais a poner malas. Y me hacen caso y se las ponen. Es el poder de la chancla que funciona bastante bien. El poder de la chancla. Funciona. Atajando ahí. Hostia, tú, ese sitio no lo vamos a lotear, ¿eh? Yo creo en tres directos. Ese sitio vamos a estar tres directos loteando, ¿eh? Ese sitio es enorme. ¿Os acordáis cómo era, no? Además que tenemos. Me gusta este mapa. Tenemos como mini pueblos. Que tampoco me molesta tanto porque fijaos que ya hemos llegado. Estamos súper cerca, bueno, menos de la primera ciudad que hay que hacer el kilómetro 666, ¿no? Ahí de largo, es bastante largo. Pero por lo demás, mirar este pueblo está súper cerquita. Súper un cerdo ahí. Vale, vamos a intentar matar al cerdo. Joder, el otro día un cerdo me pegó una paliza. Voy a intentar quitar la carga de madera. Vale, no tengo gasolina.
Carga madera, ¿cómo es carga madera? ¿Qué es eso de carga madera? No asustes. Tengo el gamma puesto, ¿verdad? Vale, ahora sí es un problema esto, ¿vale? Ojo. ¡Ah! No te creo, vale, qué susto. Pensé que no podía cogerla. Claro, es que esto no funciona como el palo. Yo estoy acostumbrada al palo y cuando das el golpe es cuando me arrimo. Pero es que aquí cuando me arrimo no ha hecho la animación de la lanza afuera. Entonces por eso fallo más con una escopeta feria con la lanza. Necesito mi palo. Quiero mi palo. Quiero el bate de béisbol. Vale, acabo de subir de nivel. Ya. Pero yo con el palo soy una máquina. Es un artista el palo. El bate de béisbol. Cuando me salga el bate de béisbol voy a jugar con el bate de béisbol, chicos. Yo creo que sí. Voy a apelar a esto. Corte y carga madera en la moto. ¿Por qué? ¿Pasa algo si tengo madera y tengo frames? No, no creo que lo vaya a necesitar más, ¿no? Y luego ahí rompiendo, que seguramente que rompo cosas. Madera, pero ¿qué dices? ¿De que cargue madera, de que la utilice combustible? No, eso no puede ser, ¿no? La maza dice es gorda, yo es que ni la he probado, analista. Es que la maza no. Me parece un arma, no sé. No me gusta ese arma, no sé por qué. Bueno, no me gusta esperar que voy a quitar el gamma, que nos vamos a quedar ciegos, chicos. Que tienes que pulsar y luego acercarte para adelante. Ya. Pulsa si te acercas, pulsa si te acercas, pulsa si te acercas, pulsa si te acercas, pulsa si te acercas. Dale, lo mismo me hago un artista. Pulsa si te acercas, pulsa si te acercas. Y el gordo no se muere, y el gordo no se muere. Nino, nino, nino. Podemos hacer un rap y todo, ¿eh? Pulsa si te acercas. Esto no tiene nada. Pulsa si te acercas. A que le descoyunto. Descoyuntado. Toda esta basura la loteé. Están más que loteadas. Las voy a quitar de aquí porque me voy a bajar cada vez que pase. Yo es que veo basura, sí, sí. De hecho, han hecho un talento que yo creo que lo han hecho por mí. El talento de la basura, dice. Lo que no quieran los demás lo encuentras tú. No sé qué se dice. No me acuerdo en qué apartado estaba. Hay un talento de basura, ¿vale? Y lo han hecho por mí porque saben que adoro las basuras en este juego. Ah, para los pinchos. Pues ¿para qué quiero pinchos? Que no voy a utilizar pinchos aquí. Vamos a lotearlo a modo salvaje. El... Ojo. Ojo que estamos a día 14, chicos. Me acabáis de cortar todo el rollo, ¿eh? ¿Lo sabéis? Encima me equivoco de camino. Ojo que de basuras. Hoy hay horda, pero ¿por qué no sale? A partir de las 12 de la mañana salía lo del rojo. No he visto rojo y no. Jude cómo mola este sitio, chicos. El bloque ese de las ventanas así curvadas no lo puedo clonar. No sé qué bloque es. Ese yo creo que ese bloque solo está para desarrollador, ¿eh? Para que pueda hacer sus edificios estos especiales. No está para mí. Ese bloque me tiene loca, el de la ventanita curva ahí. Pero no está para mí. Vale, aquí vamos a. De la fábrica grande. Sí, aquí eso, Goodme, sí, aquí. Yo soy muy valiente, chicos. Yo voy a lotear esto. A ver qué. No se lotea. Mierda, ¿eh? ¿Aquí no habrá bombas? Es una casa de tier 5, ¿Esto es tier 5? Sí. ¡Coño! Una pala de hierro nivel 4. Vale, aquí vamos a pillar chicha. No, 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 que no voy a pasar la horda en mi casa, chicos. ¿Estáis locos? Que los zombies siguen metiendo a los bloques. Yo, Ya va, de tienes. hecho, hace. De hecho, hace dos alfas que ya no se pueden pasar las hordas en tu casa. A no ser que sea una super defensa ya de acero. Te revientan. En la 17 te reventaban la casa los zombies, chicos. Me voy a llevar los esteroides, seguramente. ¿Esto cómo va a ser para vender? Esta la voy a dejar también. No, me la voy a llevar por si acaso tengo que coger cemento o algo. Y la torreta. Venga, la torreta por si. Por si estamos en problemas. Y la pastilla también me la llevo.
La horda la voy a pasar en el tejado de una casa ahí bajita, como. Y esta puerta está abierta, invita a pasar. Pase, Nivea, vale, vamos a hacer la pausa, que estoy todo nerviosa. Solo hacemos una pausa, como siempre, que. Y os voy a poner un anuncio de prueba de esto. Como estamos en la pausa, nos importa, ¿no? Que la pausa, chicos. Que. Ahora vengo. El analista tiene muy mala fe, ¿eh? El analista. ¿Cuáles son los resultados? Analista. Seguro que es secreto, ¿no? A mí me da que no es secreto, ¿vale? Que. Bueno, voy para allá. Joder con el cartelito, un momento. ¿Qué me?
Me está poniendo muy... Me está poniendo muy nervioso el cartelito, chicos. Con el... Ahí. Esto es muy grande, ¿vale? Y yo no sé ni siquiera cómo se lotea. Así que vamos a empezar por los... No, ya me iba a llevar los sillones también, ¿no? Porque aquí seguramente haya mogollón de botín y luego no nos quepa nada. Voy a tener que salir a la moto seguramente varias veces. ¡Vale! Tenemos 32 lockpicks, chicos. Como los ladrones, ¿vale? ¡Nuestra primera caja fuerte! Run, la fe es... Kur, la fe es lo último que se pierde, ¿vale? ¿Quién, qué habéis votado? Pues el resultado es... Madre mía. Que voy a morir entre terribles sufrimientos. ¡Ojo! Esto sí. Ahora sí que soy una superviviente, ¿eh? Ahora sí, chicos. ¡No te detengas! ¡Qué noche de horda, mongola! Me está poniendo muy nerviosa. Voy a ir a puños ahora, ¿qué decís? Me los voy a cargar todos, completar. Soy... ¿Por qué solo se tiñe uno? Soy puños de acero ahora. Puños de fuego soy. ¿Quién se mete conmigo ahora, eh? Mirad, mirad, mirad. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahí. ¿Por dónde se entra aquí? Que me estoy poniendo muy nerviosa de noche. Oh, oh. Hemos despertado a los... ¡Ah! Vale, puños de acero. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que le pego más que... Más de lejos que con la... ¡Puño de acero! ¡Ojo! ¡Que ya tengo arma favorita! ¡Oh! ¡Ese! ¡Que no me salía! El Wolverine este. El de los fantásticos, ¿no? El de los Marvel. ¿O de dónde era ese? El de la, el de... no me sale. Nudillos ardientes. Yo quiero uno de esos. Para los reyes. Como mola. Os ha molado, ¿eh? Os ha molado. Ahora sí, ahora sí. Vale, la planta me la llevo. Para casa, chicos. Me falta verde en casa. Las plantas me las llevo, ¿vale? Va. Joder, lo que pasa es que no veo nada con el fuego, ¿vale? Pero... Oh, y no tenemos dinerito. Ya voy así de inventario. Vale, que no cunda el pánico. ¡Madre mía, chicos! Yo quiero subir esto. ¿Qué tengo que ser? ¿Dónde está? Yo quiero ser esto ya. Ya no me lo pienso. Me puse aquí un punto y lo tiro a la basura. ¿Dónde estaba esto? Que esto tiene una, un bono, que yo lo sé. Un chisme. Ojo muerto. ¡Que viene la horda! ¿Alguien lo sabe? Es que no me acuerdo dónde. Ojo muerto. Rifles. Demoliciones. Maestro de la jabalina. No, no, no. Esto tenía un este de melee. Aporrea. ¿Puede ser aporrea? No, no es un mod, es del juego. ¡Hola, Kuro! Buenas tardes. Precioso tú. Mira que tengo, Kuro. A ver, puedo golpear. Garrote. Vale, esto garrote. Palos de hierro. No, no, no. ¿Es club cluser? No, es club cluser, es de mazas. Tiranosaurio sexual. Tiranosaurio sexual. No, ¿dónde es esto? ¿Dónde lo de las armas de aquí? ¿Los avisa alguno? ¿Fuerza? No, fuerza es la... Esta principal. No, esto tiene ventaja. El luchador, el luchador. Aprende artes marciales y tus puños para aturdir, derribar, desarmar. Y trapo a tu oponente. Esto no me lo he leído para retocarlo, ¿vale? ¡Matón! ¡Comprar! ¡Soy un luchador! Soy un luchador ahora, chicos. Vale, una llave inglesa. Ahora vamos rompiendo en cuanto se llene esto, ¿eh? Vale, esto es enorme de lotear, así que vamos a ir un poquito más rápido de lo normal, ¿vale? Vamos a ver que lo mismo aquí se rompen.
los suelos y las cosas, chicos. ¡Oh! ¡Esta sí me la pongo! Aunque de menos, vestir es rosa. ¡Oh! Se ve todo horrible. Vale. ¿Y si te dejaras de entretener con mongolidades? Mongola, lo mismo. Ahora sí soy una verdadera superviviente, ¿vale, chicos? Ahora sí soy una verdadera superviviente. Vamos a poner el tinte negro a la chaqueta para no ocupar hueco, chicos, vale. Ahora sí, ¿cómo mola eso de que la ropa tenga los tintes puestos? Rose hizo un altar para los suscriptores. Tienes que decirle lo del altar. Luego, cuando vayamos a casa, si es que llegamos vivos, las 7:30 y es noche de horda, ¿eh? Imagina si te dan ganas de rascarte, dice el otro. Es que no sé para dónde ir, chicos. Esto es... Vale. Cara loca. ¿Cómo mete esto, chicos? ¿Cómo mete esto, chicos, por favor? ¿Cómo mete esto, eh? ¿Os lo imagináis de nivel... de nivel más alto esto? Que es de nivel 1. Con modificadores ahí. No gasta mucha estamina encima. Buah, me puedo liar a puños con ellos. Que se siente como que los está reventando de verdad. Está lleno de mineros esto. Cuidado, cuidado. Que hay muchísimo minero aquí. ¡Madre, que vienen dos! Vale, espera, esto sí es un problema, Dale, dale tú también, dale tú también. ¡No, cómo corre! ¡Ay, Dios mío! Vale, el clic derecho no gasta... El clic derecho no gasta mucha... mucha estamina, ¿no? ¡Hostia tú! Me está zumbando, me está zumbando. Que no cunda el pánico. Que soy Wolverine. ¡Soy Wolverine! ¡No! 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 ¡Acorralamiento! ¡Oh! ¡Oh, que no se ha muerto! Vale. Bueno. Bueno. Abriendo una cerveza, dice. Ahora es cuando nos infecta la comida y nos baja todo el hambre, ¿no? Las latas esta vez sí las voy a tener que romper, chicos. Que si no, no vamos a tener hueco. Vale, a ver si me curo con eso. A ver, que no voy a gastar botiquines aquí de momento. Una hostia más y gasto botiquín. Porque es que si no, no nos va a llegar. De momento va bien de durabilidad el arma. Así que no la voy a reparar. Para no gastar a lo tonto. Joder, que esto, madre mía. Era súper alto de alto. Lo mismo si lo llego a lotear entero, paso la horda aquí, ¿eh? Este edificio no creo que lo tiren, chicos. Joder. Donde estén puños de estos que se quite la lanza. Vale, suena algo por ahí, ¿eh? Que no, ¿qué pasa? ¿Que no confías? ¡Esa hostia ha sobrado, tío! ¡Puños! ¡Ajá! Ese ha hecho. No quiero vivir, me estoy quemando. No quiero vivir. Y se ha tirado por la valla, chicos, ese, el minero ese. Ha hecho eso. No quiero vivir. No quiero vivir. Toma. Puño mortal, ¿dónde se ha quedado de abajo? Vale, eso es agua, lo de ahí. ¿Qué suena, qué suena? Joder, es que con la llamita. Estoy por quitarle la llamita, Con la llamita no se ve un cagao, chicos. Ah, vale, que hay un gordo ahí. Puños de acero. El analista está sufriendo. Vale, gordo, ¿vas a romper hoy? Espera, que te ayudo.
Joder, esto tiene mucha vida. Ahí te queda, macho. Tiene mucha, mucha vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es enorme. ¿Y dónde está el botín? Aquí, madre mía. Esto está lleno de zombies, chicos. No, lo mismo no salgo viva de aquí, ¿eh? Vale, el gordo, el gordo, el gordo. ¡Ojo! ¡Ojo que hay un agujero ahí! Que está rompiendo todo este. Pues casi me cuelo por ahí, ¿eh? ¡Ojo con el! Con el clic derecho, vale, estoy sin estamina. Oh, no tengo estamina. Oh. ¿Quién da golpes aquí? Vale, me voy a tener que curar, ¿eh? Como me dé. Como me stunen. Como me stunen, me han matado, ¿eh? Yo creo. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Una flor en el culo! ¿Cómo corre el minero, loco? Chicos, ¿cómo corre? Una flor en el culo, vale, vamos a vengar. No me he tomado un botiquín ya, porque hay que administrar los botiquines, eso sí. El café no, no. ¡Ah! Aturdido. El café no nos lo hemos traído, ¿no? Por los pelos. Está sufriendo el analista. Está sufriendo. Pero es que mola, mola más los puños. Mola más que el palo, que la lanza. Los puños se siente ahí, todo poderoso uno. Ah, se ha muerto quemado ese, menos mal. Si no, esa hostia me lo hubiera dado. Vale, de comida y de agua andamos bien. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Ahora sí sale rojo, chicos, ahora sí. Ahora día 14, ¿vale? ¿Dónde está el tonto de...? Le voy a quitar el mod, ¿eh? Aunque pierda... un poco de daño, chicos, de... Se lo voy a poner a... A la lanza. Porque... Luego lo saco, luego lo saco. Es que molesta a las llamas, ¿verdad? Está todo el rato ahí. Son como muy grandes las llamas de él. Vale, vamos a ver dónde está el botín. El botín no creo que esté aquí. El botín seguramente esté en la parte de arriba, ¿no? ¿Viste la casa llena de cerdos que tiene el cerdo verde? Ya, siempre me hablan de la granjita esa. Joder, está lleno de mineros estos, chicos. Pero es que nunca me... Nunca sé... No las distingo. Porque como hay varias granjas, pues no las distingo de saber. Están corriendo los dos. A ver, si nos vemos muy chungos, muy apretados, le saco la AK, ¿eh? Ahora sí tenemos un poco de munición. Lo que pasa, el problema, que no tengo para la horda, chicos. ¿Cómo mato a los zombies de la horda, eh? ¿Por qué me he atascado? ¡Ah, el muro ese! La armadura tiene que estar cojonuda, eh. ¡Nia! ¡Pesado! Queda muy pesado. No la han bajado mucho, ¿no? Está toda bajada por igual de durabilidad. Tiene, sí, ya lo he visto, El cerdo. No sé en qué partida me metí yo en un sitio de esos que... Ya, él y yo nos conocemos. Según le vi salí por patas. Cure. Joder, ¿por qué no acierto ahora? Es que se cae doblado. Ay, no tengo estamina. Se cae doblado. ¡Ah, cómo corre! ¡Toma! Ahí. Vale. Lo mismo que me tomo una de estas para curarme. Tres botiquines. Está llenito, llenito, llenito de mineros, ¿eh? Llenito de mineros esto. Nos va a atacar, nos va a tocar pasar la horda a modo cobarde. Porque no tengo ni siquiera cócteles ni nada para... Porque los cócteles que llevan... Gasolina 300, ni de coña. Aceite, tarro y tela. Oh, no tengo yo tanta gasolina. O me voy a hacer gasolina o loteo esto. Prefiero lotear esto.
Ya veremos a ver qué hacemos en la horda. Pero vamos, seguramente los zombies se vayan a quedar vivos. Por lo menos hasta que amanezca, ¿no? De... Joder. Esto es blindado, así que por fuera no creo que rompan, ¿no? De... El cristal. Pastilla, mira, las pastillas, que no me he traído pastillas. Vale, esto es como un jardín. Con flores. Salida, dice. Me cago en tu madre, ¿salida? ¿Salida de qué? Si tiene... Esto, hay un talento que creo que he leído. Que si le pegamos con la escopeta a un muro, podemos romper el muro. El talento es muy gracioso. Se llama como salir por donde quieras. De esto que pegas un disparo y se abre un boquete, como a modo de película ahí de Tom Cruise. Pues así, mira aquí botín. Si miro Pablo no puedo mirar para el otro lado. Aquí habrá caja fuerte. Caja fuerte con munición. ¿Qué me ha hecho daño? ¿Hay un rayo láser aquí o esto es una sombra de qué? Joder, que me ha hecho daño. Ahora me ha hecho caca encima. No sé qué me ha hecho daño ahí. Para hierro, está para romper. Esta no, esto para romper. Esto para romper. Para romper. Para romper. Cuando tenemos a Margarita, ¿no? Ah, no, no era Margarita, era Missy Fu. ¡Vale! Recetita. Yuca Seed. Joder, pero si es que estas cosas yo creo que ya las podía hacer, ¿no? Nada. Vale, pues esto ya está. A ver, ahora... Ahora, como por ahí no se puede... ¿Cómo coño se sube...? ¡Qué movida de sitio, chicos! A ver... Esto... Esto es la salida a la calle, vale. Nunca he hecho este sitio, ¿eh? Vale, aquí es donde hemos... Como en las películas. ¿Vamos a pasar? Ahí hay algo, pero ¿cómo coño se entra ahí? Joder, esto es un laberinto de mierda, chicos. A ver, vamos a ver. Porque si no lo podemos hacer bien, pues habrá que hacerlo al modo de... Al modo de Framen, ¿no? De... ¿Qué suena? No, esa es la entrada, no, no, no. Esa es la entrada, vale. ¿Cómo se sube arriba? Pues no hay, no hay más puertas aquí. Tiene que haber alguna manera de subir. Esto es salida, yo creo. Uf, que es enorme este sitio. Te tiras 3 días para lotearlo, ¿eh? Esto es salida. Bueno, salida para cobardes. De emergencia. Mira, semilla de seta. Para hacernos los estofados y las cosas. Y las cosas guays. Vale. Lo mismo. Lo mismo que no están conectados, chicos. El edificio. Que no está conectado y hay que entrar por otro lado. ¡Hola, Jesús! ¡Buenas tardes! A Jesús no le hemos puesto, ¿no? Que no, no hemos muerto todavía. ¡Jo, qué manía! ¡Qué ganas tenéis de que la palme! Ahí arriba hay pincho. Lo mismo si no encuentro esto, me subo con los frames, ¿eh? De... Mi maíz ahí para coger. Vale, aquí no hay... aquí no hay más entradas, chicos. ¿Qué decís? Que tiene que haber... A ver, porque aquí... Parece que hay otra entrada. Como hay algún explosivo...
No me he muerto todavía, soy un artista. ¿No es por aquí por donde he entrado? Sí, es por aquí por donde he entrado, ¿no? Míralo. Es que soy mongola. Lo mismo es por aquí, chicos. A ver, un momento, un momento, un momento. Joder, menudo laberinto. Es una fábrica de tornillos. Mirad, aquí hay tornillos. Es una fábrica de tornillos, chicos, esto. Estoy viendo las cajas. Que no sé por dónde se entra, chicos. No sé por dónde subir. Ya ha llegado mi horda particular. Ya están ahí. ¿No te van a dejar en paz o qué? ¡Que vienen! ¡Que vienen! Vale, esto deberíamos hacerlo bien. Bien, que me van a matar ahora. Oh, puerta blindada. ¡Ojo! Que es muy pequeño el sitio para luchar aquí. ¡Ojo! Que me van a matar. Vale, espera. Es que si no la palmo, chicos. Son tres que se ponen a correr aquí, que no tengo ni hueco para moverme. Pues la iba a palmar. He visto yo una cruz roja desde abajo. No me timéis. Esto está... Joder, con la luz roja esto da como yuyu y todo, ¿eh? Está lleno de mineros eso. Vale, vamos a ver si podemos abrir esto. Uf, que está abierto. Qué mal rollo. ¡Hombre! Podemos pasar la horda. Buenas horas, analista. No sabía, vale. Cómo rompe el muro. Mira, 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 mira. No, no buen sitio para pasar la horda. Se me va a quedar cara mongola. ¡Mojo! Que han caído del cielo los chunguitos aquí. Son los Bastry Boys, chicos, estos. Cuidado. Madre, ¿cuántos hay, chicos? Tiene que estar el botín ahí. Es que está el botín ahí. No ponen una cosa tan chunguísima. Encima de los quemados, que sabéis que el fuego aquí, como no te lo apagues, ¡buah! ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí si no te apagas el fuego, te matas por el fuego, ¿eh? Madre mía, hay tantos que les doy a todos. Dios, mis balas. 6 balas me he quedado. Ya. Vale. No tengo balas ahora para defenderme. Como no haya munición aquí, espero que no haya más. Vale, ya ni cierro la puerta ni nada, porque ¿para qué? Qué mono el sitio, vale. Ya lo sé para la próxima vez que venga, que pues aquí hay sorpresa. Y la barricada de madera, ¿qué es? Ahí está, caja, a ver. Joder. Vale, está petado eso de botín, chicos, aquí. Vale, ahora solo hay que tener un poco suerte. Vamos a acelerar aquí. ¿Habrá zombies aquí dentro o no? ¿Más zombies? ¿En serio? ¡Va! No me va a sacar la pistola. Necesito munición, ¿eh? Como se me echen muy encima así, estoy súper jodida, ¿eh? Necesito munición, pero vamos. Sácate el auto-aim, tramposa. ¿Eso qué es? El auto-aim. ¿Qué tramposa? ¿Qué dices? Si sabes que yo no hago trampas. ¡Sorroñoso! El cur, que me ha llamado tramposa. Esto aquí era el laboratorio donde hacían sus experimentos aquí. Con... Un matraz y aspirinas. Bueno,
Pero parece solo médico. Esto no es el botín del sitio, ¿eh? Están viniendo, ¿eh? ¡Vale! Esto sí es suerte, chicos. El triple encima. Se acabaron nuestros problemas de inventario, chicos. ¡Ah! ¡No! ¡Reviéntate! ¡No! ¡No me deja salir! ¡Está muy gordo! ¡No! ¡No! ¡Hemorragia! ¡Hemorragia interna! Salir de aquí, hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Una lata de ternera. Uf. Sorroñoso. ¡Sorroñoso! ¡Cur! Me ha llamado mío lo que me ha dicho. Voy a comer esto. Esto para romper. Ya tenemos tres matraces. ¡Matraces! Tenemos Gothic Bots. Estas las dejo para vender, que son 50 moneditas. Vale, va a haber que salir a la moto, ¿eh? Es que si no, como nos haga armas o cosas, no. Vale, la luz, mirar la luz que. ¡Estaba leyendo al Kurkur! ¡Qué susto, mamá! ¡Qué susto! ¡Me cago en la leche por culpa de Kurkur! Tú lo que quieres es que me maten, que tú has votado que iba a palmarla aquí. ¡Joder, joder, el bicho! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Está muerto? Vale, que estaba leyendo el que apunta automáticamente, pero eso yo no lo tengo. Vale, que vienen. Me tengo que tomar un botiquín, chicos. Me quedan dos. Tengo poca vida. ¿Por dónde van a...? Lo mismo son no suben, no van a aprovechar. Joder, está llenito. Vale, aquí hay algo. Vale, sí, sí que suben. Sí que suben, sí. Y ya, ya los he visto. ¡Corre! ¡Corre! Vamos a jugar al escondite con este. ¡Joder! Ahora porque no acierto. Vale, ya está. Apañado, vienen más, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hace... Se está quejando todo el rato como diciendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está buscando, me está buscando. No la había visto. Pero... ¿Qué hacíais ahí, hijos míos? ¿Qué estabais haciendo? ¿Una fiesta del whisky o algo? ¿Por qué tanto zombie? ¿Habrá ferales ya ahí? Ah, 6 balas. No sé cómo lo veis, pero... ¡No, munición! Vale, vamos a intentar pegar. Ahora me corre la niña, me corre este. ¡Munición! ¡Maldición! No tengo munición, chicos, para defenderme. Vale, ya verás tú el gordo la que... ¡Madre mía, madre mía! Hay que pensar una táctica. ¡Ay, que estoy...! Vale, que estoy pesada, no me había dado cuenta de él. ¡Vale, tío! ¡No! Botiquina, a tomar por culo. No jodas que me habéis dejado eso ahí. Vamos a ver. ¡No lo veo, tío! ¡No, aquí no, que es muy estrecho! ¡No! ¡No quiero morir! Espera. No veo las putas jeringas, chicos. Me cago en la leche, aquí. Se masca la tragedia. ¡Calla, Jesús! Que no he terminado todavía. Tengo bala. Muchísimos, chicos. Hay muchísimos bichos, chicos. No sé cómo...
No tengo en serio de balas de ningún tipo, de escupitajos o algo. Vale, uno menos. Qué guarro está ahí. Parkour for life. Que de tirarme abajo. Si hubiera estado muy ahí, me hubiera tirado para abajo, ¡Gordo cabrón! ¡Ah, que no estás muerto! ¡Cago en la leche! ¡A ti te voy a desmembrar! ¡Por gordo! ¡Por eso estoy que me has dado! ¡Me cago en la leche! ¡Ya, ya! ¡Descabezado! ¡Y! ¡Mierda! ¡No consigo! ¡Mierda! ¡Este gordo! ¡Está tan gordo que no lo puedo ni descuartizar! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esperar que no tengo arma! ¿Pero de dónde? ¡Pero me lo...! ¿Por qué? ¿Por...? ¡Pero míralo! ¡Si es que...! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! A casa a descansar. Na 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 ni na ni na ni na na. Na 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 na. Na na. Parecían los siete enanitos de Blancanieves. Los mineros iban a, iban ahí todo a... Se han caído. La conga dice: vale, esto es una caja. Ah, qué cabrones. Han pintado eso a modo de... Vale, que vienen. Sediento. No hay puerta ahí para cerrar la puerta. Es que yo creo que es por ahí, por donde... La 1:30, no nos pongamos nerviosos, ¿vale? Nos hemos loteado casi dos plantas ya. ¡Bebe, bebe! Vale, porque no tengo el agua puesta en acceso directo. Esto como me hubieran chumascado, lo hubiera palmado, seguramente, ¿eh? Necesito... ¿Qué mierda de sitio, chicos? Aquí ya no vengo más, no porque... esté chungo, sino porque es que no, no... No sé por dónde ir. Estoy más perdida que... Que no sé con qué compararlo. Pero estoy muy perdida. A ver, yo creo que es para arriba. Pero es que no veo yo escaleras. A no ser que tenga que hacer parkour aquí. Con las cajas estas. No lo sé. Qué Superwoman. Le das un par de sacacorchos y acaba con... ¿Qué estás haciendo? No me había fijado. No, no me había fijado por separado. Es un sacacorcho. Vale. Ojo, ya he encontrado el agujero de casualidad. Vale. Me ha hecho súper gracia los sacacorchos. ¿Cómo que se cae al suelo? ¡Ah! ¡Oh! Pues si no tengo cartuchos. ¡Una piedra! ¡Oh! Esta es la que se puede craftear, chico, la escopeta de doble barrel este. Vale, ya tenemos por lo menos unas pocas. Y lo cojonudo es que... no nos va a dar tiempo a llegar a casa por las balas de escopeta. Por lo menos para matarlos de la horda con... Vale, no, no, no. Esto es igual. Esperar, pues es por aquí. ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Ojo! ¿A qué cacer ahí? Su intríngulis, ¿eh? Está petadísimo de zombies.
Pero ya por lo menos tenemos escopeta, ¿eh? Una misión. ¿A qué dice? Matar zombies, me parece que es de estos. Lo que dice, ¿eh? Decirme sorroñoso nuevo que me gusta. ¡Sorroñoso! Eso es lo que le digo yo a mis hijas. Cuando no quieren compartir. Eres una roñosa. Sorroñosa. Dios, hay muchos, muchos, muchos. ¡Son muchos! ¡Muchos! ¡Lol! ¿Cómo pega esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto te has de cargar? ¡No, voy a morir! ¡No! ¡Mujo! Oh, esto tarda muchísimo en recargar. ¡Ojo! ¡Guay, un huevo! ¿Voy a morir entre terribles sufrimientos? No. Vale, ¿cuántas balas? ¡Pero si no le he dado! ¡Puta mierda de arma! Vale, no tengo para curarme ahora, ¿eh? ¡Ojo! ¡La horda mineros! ¡Ponte! Oh, no. Necesito una táctica. Mierda, la miel. Pues menos mal que contra las hostias no me... No sé qué gasta. Esto es una mierda de arma. ¡Madre! ¡Sube, tía! Relaja, 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 relaja. Que no tienes estamina, hija. ¡No! ¡No te tires! ¡Que está lleno de zombies! ¡Ay, Dios mío! No tengo medicina ya, jeans, ¡Joder! Me van a venir a repartir aquí puños. Es que no sé para dónde esquiva. Es que son un huevo, como me acorralen la E. O sea, es que estoy muertísima, chicos. Vale, este corre. A ver, corre. Y entonces en fila, mirad. Vaya puta mierda la escopeta. No sabía yo que eso. Pensé que funcionaba de otra manera, aunque me rompo la pierna, me tiro, Yo me tiro, me tiro. Me tiro. ¡Me tiro! ¡Chicos! ¡Me tiro! ¡Ah, mi pierna! ¡Vámonos para casa! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! No tengo pay. No tengo. ¡Ah, señor! ¿Por dónde se sale? ¡Al agua! ¡No! No puedo correr, chicos. ¡No! Voy con el sufrimiento. No sé por dónde está la salida. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me cago en la niña, tío! ¡No! ¡Oh, está lleno de zombies eso, tío! ¡No quiero morir! ¡Oh! No sé qué echarme. No, tengo para él. No puedo. ¡Oh, señor! Estoy encontrando... ¡Oh, Dios mío! Pero ha llegado la... Los que hayáis dicho... Los que hayáis dicho... Que iba a morir en... Entre terribles sufrimientos en ese sitio... Ya no os quiero. Os voy a quitar del muro de las lamentaciones. Ir diciéndome los nombres, ¿vale? Ha sido por los tres de arriba. Me han hecho ahí, joder. Es que iba a tocuja. Que me he suicidado. Estaba rodeado de zombies, ¿vale? Thank you.
Triste. Gané. Había votado Kurt en contra mía. ¿Kurt? ¿En serio? Menos mal que era una encuesta secreta, vale. Los kits de reparación, está todo ahí. Vale, tenemos el trauma de lo de la experiencia. Ahora hay que matar zombies, me parece, para recuperar. Se han jodido, pero bien, a las 3:30 de la tarde, un día de horda, chicos. ¿Sabéis? ¿Sabéis que vamos a pasar putas esta horda, no? Kura había votado que no iba a morir, ¿vale? Es el único que confía en mí, pero no, le ha fallado esta vez el olfato. No puede ser una. Vale, vamos a llevarnos la munición de escopeta. ¿Qué de reparación tenía, no? Vale, las. ¿Qué llevaba? Aceite. Tela. Ya verás, esta va a ser la fiesta al fuego. Y tarro de cristal, ya verás tú qué risa con los cócteles Molotov, chicos. Estoy bebida, comida y cagada y todo, ¿no? Vasitos. Vale, vasitos, aceite, tela. Vale, ¿cómo llego ahí rápido con la bicicleta, no? Vale, tengo la moto vacía, así que puedo dejar cosas en la moto. Me tiene que dar tiempo a sacar por lo menos para hacer 5 cócteles o algo para defenderme. Con eso y con la escopeta roñosa esa. No hay más para esta horda. No ha dado tiempo a más. Hemos estado haciendo, pues, lo del murito y eso y no, no ha dado tiempo a más, chicos. Mira qué guapa. Hostia, tú, tío, está llenito de zombies ese sitio. Es ultra hard, ¿eh? No me quiero imaginar eso cuando en un día ya 50 o por ahí que estés subida de nivel, tiene que salirte ahí ferales para aburrir de todos, ¿eh? Está hiper mega chungo. Qué cantidad de. Que me he chocado contra el buzón. ¿Qué pinta ese buzón ahí? Hostia, y ahora tenemos el bufo y no vamos a poder ganar bien de experiencia, ¿eh? ¿Qué dices? Amiguan. Amiguan. ¿Esto qué es, Amiguan? Eso es nuevo, no lo conocía yo. Amiguan. Joder. He muerto entre terribles sufrimientos, chicos. Os ponéis contentos algunos, yo lo sé. Porque dice esta tía, ¿por qué no se muere nunca? Que siempre se libra de todos los golpes y todo. Ya tocaba, ¿no? Joder, es que ha sido muy gamba todo. Me he tirado por el. Mira, conejo. Me he tirado por el precipicio, lo mismo. Si hubiera caído a la piscina, no me hubiera roto la pierna. Es que si hubiera, no. Si hubiera llevado las tablillas encima también. Las tenía en la moto, me parece, ¿no? Si hubiera hecho esto, si no. Es que eran muchos, es que eran muchos. Es imposible. Como no tengas un arma de. Como el AK, para matar a todos esos, no, no lo cuentas. O la otra escopeta. La larga, esta escopeta tarda un cojón en cargar. En lo que cargo me han dado 3 leches ahí, de guays. Ha estado. Muy chungo, muy chungo. Mirar que estoy conduciendo lo que decía, lo de la bicicleta. Que voy con el Shift Dao y no baja la comida. Mirar que no me baja ni la comida ni el agua. Pero los de Funpin ni se han. No, no han dicho nada en el post. Estamos un montón de gente diciendo lo mismo y no dicen nada de que esto, porque voy con 0 de estamina, la bicicleta al máximo y no me baja ni la comida ni el agua. Así que esto, no sé, yo creo que no está bien. Pero ellos no dicen nada tampoco, así que, pues nada. Me perdí la muerte, yo pensé que no iba a morir. Sí, tía. Entre terrible sufrimiento. Lo primero me han rodeado y he tenido que saltar por el precipicio y me he roto una pierna. Ahí ha empezado el sufrimiento. Luego ha empezado a. Luego, cuando se termine el directo, te lo ves. Ha sido muy terrible. Porque de verdad ha sido entre terribles sufrimientos. Creo que es aquí, ¿no? Lo mismo. Sí, es aquí. Mira, está ahí la moto, ¿no? ¿Dónde está mi moto? Mucho sufrimiento. Mucho, mucho sufrimiento, chicos. Mucho sufrimiento hemos pasado. Vale, y tenía cosas dentro aquí.
Vale, vamos a intentar. Es que... ¡Y otra vez de aquí! ¡Sí, como un gato! Tengo 800 vidas. ¿Por dónde se...? ¿Por dónde subimos? Que no me acuerdo. Ah, vale. Ya lo veo. ¿Están pegados? Ah, pues sí. Vale, he saltado ahí y me partió la pierna. Aquí, en vez de caer al agua, he caído a la... al cemento ese. ¡No! ¡Ojo! ¡Que me he caído! ¿A dónde está el agua? ¡Ay, Dios! ¡No, tío! No tengo madera. ¿Con qué me he chocado? ¡No! No nos pongamos nerviosos. Vamos a ver, no nos pongamos nerviosos. ¿Dónde podemos sacar madera? No, con esto no saco yo para Framen, ¿no? ¡A los pales! Vamos a darles uso. Y luego se la han comido. Bueno, pero lo de que se me han comido, tampoco es necesario dar detalles, ¿eh, Draega? Yo de España, Rose. De Madrid. Mira que de maderita aquí, ¿eh? De guays. Vienen. ¡Coño! Me cago en la leche. ¿Y ese de dónde sale el gordo mierda? Ya tengo frames. La de un calambre, la de un calambre. No, 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 no. No, es que aquí no es, es aquí. Vale, ¿dónde he muerto? ¡Joder, qué susto! ¡A lo bestia! ¡Qué fuerte me parece! ¡Muchas gracias, Javi! ¡Madre mía! Pedazo de raid de guays de... ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué mogollón de gente! Estoy buscando la mochila que me acaban de matar entre terribles sufrimientos, que acabo de morir. Y estamos intentando recuperar la cochina. La cochina no, la mochila. Que estamos noche de horda. Hola, Rose, venimos de parte de Javi. Ya lo he visto de Javi y yo, sí. Qué fuerte, qué bueno, qué ilusión. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? ¿Eh? Mira, si está la random ahí y todo. Rompe la pasarela. Que no, si ahora recuperamos la mochila y nos vamos a sacar para los cócteles. Es que estamos que nos pilla el toro. Muchas gracias por los follow. Joder, que han cambiado lo ves este. Y ahora menudo aquí, menudo lío de follows. Ahí. Muchas gracias, Lobeznillo Ángel Luz 234. Madre mía, qué de gente. Pero ¿dónde sale tanta gente? Muchas gracias, Manus. Mane Sub, joder, vaya nombres os ponéis, chicos. Me cago en la leche. Muchas gracias, Dragoles. Erpocho. Tico. Joder, es que me tenéis muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Esperad, que bebote, chicos. Uf. Me ha puesto muy nerviosa Javi. Pero encima no ha escrito. Por lo menos para decir: hola, vengo a darte un susto de muerte o algo. Madre mía, tú. ¿Has tenido tú algo que ver, Random? Qué fuerte me parece, Los insensatos, dice. Joder, pues acabo de palmarla y menudo estado de nervios. Que me han rodeado 800 zombies, así que... Que vaya tele, vaya tela.
¿Dónde está Javi que no dice nada? Lo mismo se ha puesto nervioso por ver zombies o algo. No está acostumbrado el pobre a ver zombies y se ha puesto nervioso y le dan miedito a los zombies. ¡Que no! ¡Le dan miedito! ¡No veas cómo mata! ¡Qué arte de la granada que tiene! Vamos a estrenar el este y así lo estreno, que hoy lo he puesto. ¡Vamos a promocionar a Javi Liyu también! Ahí, y le devuelvo el S. Ya veréis, ya veréis. A ver quién lanza el promo ahí. A ver si se acuerdan los moderadores, que se lo he dicho yo esta mañana, lo de lanzar. Madre mía, sois un huevazo. Está esto que me habéis bugueado hasta el programa, chicos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Gran Cam. Katunga Boy. Madre mía, qué mogollón de gente. Os voy a mandar besos de amor verdadero, ¿vale? Mirad, se hace así. A ver si me acuerdo cómo se escribe. Espera, que no me acuerdo cómo se escribe, chicos. Eso me tenéis que perdonar. Cuando me vayáis conociendo, ya sabéis, estoy como una cabra, ¿vale, chicos? Joder, pero vaya spam de gente. Yo no estoy acostumbrada a tener tanta gente aquí. Me vais a hacer llorar lo mismo y todo, chicos, que me estáis poniendo muy nerviosa. A ver si me sale. Que esto lo creé ayer. Yo estoy súper ahí ilusionada de estrenarlo. A ver. Si me he salido y le pinchas aquí. ¡Olé! Yo solita he creado un comando y funciona y todo. Mirad, y os manda al canal del Javi Liyu, que lo mismo que me está hosteando ahí de guays. Que súper ilusión, ¿no? Que ¿cuántos somos? Somos un huevo. Somos un huevo. Madre mía, vaya horda sin nada para defendernos que tenemos. Que... ¡Ah, que lo habías puesto mal! Vale. Joder, que lo creé ayer. Estuve como una hora buscando el comando. Vamos a ver, chicos, si... Encima con el trauma. El trauma me parece que era solo lo de la experiencia, ¿no? Es que no me acuerdo para dónde... Madre mía, qué mogollón de gente. Muchas gracias, Joaombic. Muchas gracias, De Voz Libre. Madre mía, qué mogollón de gente, chicos. Me estoy poniendo muy nerviosa. Sí, le doy caña, pero... ¡Mierda! Muchas gracias, culpa del host. Pero... Dejar que pite esto, que no sé dónde tengo la mochila que he perdido. ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? Soy Wolverine, chicos. Soy Wolverine. Wolverine, chica, soy. Vale, he muerto arriba o abajo. No me acuerdo, chicos. Voy a perder todo el botín que llevaba, en serio. Es que no me acuerdo. Ahora estoy más nerviosa que antes. Vaya huevos, tiene a puños. Voy a puños, sí, pero a puños. Me han rodeado, había 20. Es que había más de 20 zombies, no es coña. Me han rodeado un huevo de mineros, chicos. Y militares, han empezado a salir militares. Y mirar, día 14, las 5 y media. Y no tengo niños, ¿dónde pasa la horda? ¿Y mi mochila dónde está? Me estoy poniendo muy nerviosa. Chicos, vamos a perder y teníamos un botín. Que te cagas. Vale, Tú, tío. ¡No! ¡Van a correr todos! Ya estamos, ya estamos. ¡Vale! ¡Que siguen aquí, chicos! ¡Ya lo hemos liado otra vez, chicos! ¡Ya lo hemos liado! ¡Esperad! ¡Me gordo! ¡Pues la estoy liando otra vez! ¡Bueno! ¡La estoy liando otra vez! ¡Otra vez la lío parda, chicos! ¡Ojo! ¡Unas escaleras! ¡Vale! ¡Las escaleras de la muerte, chicos! Estoy atrapada. Estoy muy nerviosa. He perdido la mochila, analista. No jodas, tío. Guay, los... ¿Dónde he muerto? No, me tiré. No, espera. Era el agujero. ¿Qué agujero era? Jesús, hija. ¿Qué agujero era? El agujero de la pared. Había un agujero en la pared. Hostia, tú que estás nervioso. Hay un cuervo ahí, chicos, también. Vale, ¿esos no van a saltar? Vale, se ha quedado ahí. Vale.
Hostia, como... ¡Hostia, tú! ¡Está vivo! ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Oh, coño, que hay más zombies aquí! ¡Madre mía! ¡No, no la contamos ahí! ¡A este! ¡Dejo un cuervo! No tengo para curarme. Todas las pastillas, tengo pastillas, pastillas. Vale, ya, ya me veo. Ya, ya creo que sé. Ah. ¡No acierto yo con esta escopeta! Esta escopeta. Esta escopeta no me gusta, chicos. Es una puta mierda. Y no nos saldrán balas de... y retruécanos. Vale, que no cunda el pánico. Viene el pollo, viene el pollo. No puedo tomármelo. Media infección, vamos a ver. Estoy pensando, estoy pensando. Muchas gracias, Huichijin21, por el follow. Casco escopeta. Tú lo has dicho, casco escopeta. Es que no, no a ti, no vale. Ojo la horda que había en el tejado, No me va a pensar con la cabeza. Nosotros somos más listos que ellos, somos humanos, ¿vale? 300 seguidores ya. No jodas, hemos llegado a 300 ya. ¡Ojo! Vale. ¿Cuánto dura la mochila? Que no se me va. Se me va a perder la mochila, chico. Pues estaba petada, ¿vale? De cosas. A pensar. Entrando para la derecha había un agujero, ¿no? He justo ido a subir la rampa del agujero y me han matado a los militares. Ahí ha sido, ¿no? Encima estoy infectada. Encima no tengo para curarme porque están los botiquines. ¿Dónde están los botiquines? No los he gastado los botiquines. No tengo botiquines tampoco, chicos. No... No, 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 no veo la luz del túnel, chicos. No. Me ha tomado un chest shoulder, chicos. Me ha tomado un chest shoulder de estos. Un chest shoulder. ¿No me sube la vida? ¿Por qué no me sube la vida? Sí, la miel sí, pero la miel solo quita un 5, man. O Manu, es Manu, ¿no? O no, Mane, Mane. Mane. Quita un 5. Y como estaba poca. Estoy 0,4 y la miel me está dando un 5, que ya está bajando, así que me la cura. Cuando me tomo las pastillas grandes fue el otro día que llegué a un casi 60 de infección, ¿vale? El otro día fue horrible también. Morí por culpa de la infección. Buscando antibióticos por la noche, en el día 1. En el día 2. Vale, yo he hecho antes algo aquí, chicos. Yo me he metido por un sitio que había un boquete en la pared aquí. ¡Qué asco sitio! Aquí ya no vengo más. Este sitio no me gusta. Y mirar la horda. Que viene la horda y mirar dónde estoy. Chicos, vale, a ver. Hemos pasado 59 de esto. Oye, no quiero morir. No, aquí no. No me suena. Eso que habíamos. Y vamos muy bien limpiando. No, esto no es. ¿O sí? No. No, aquí está el pasillo de... Ay, madre mía, a las 7 de la tarde y no tengo sitio para pasar la horda. Y mi mochila está por ahí. Sí, mira, ahí sale azul. No, hemos perdido todo el botín y todo. Buah, iba petadísima de cosas y... ¡Qué destrozo esta muerte! Como no consiga la mochila, chicos. Es un destrozo. Un destrozo. Vale, esperad, a ver. ¿Está sujeto los frames? Sí, no. Mierda. Ah. Ha sido eso. Mierda, escopeta. Estaba yo tan feliz con ponerme el punto donde la escopeta. Esa escopeta es un mojón. Ya digo yo que no me la voy a hacer, ¿eh?
¡No, otra vez! ¡Niña de mi mala suerte! ¡Me lo están diciendo en serio, chicos! Hoy es el día, vale, esguince. Esguince se cura solo. No es roto pierna, ¿no? ¿Qué mierdas? ¿Me estoy chocando con algo? ¿Si he subido tres veces por aquí ya? ¡Ah, que no puedo saltar! Oh, que estoy, vale, que estoy agachada, mongola. Esto me pasó una vez ya en un capítulo. Digo, ¿por qué no puedo saltar? ¿Un bloque? Porque estaba agachada, ¿vale? Madre mía, se te tarde. A ver. Pues que no me acuerdo. Este sitio es todo tenebro. Todo tenebroso. Que sí. Pues mira, dos veces. De momento hemos muerto dos veces nada más en lo que vamos de serie. Pero... hostia, tú. Es un sufrimiento esto continuo con las carreritas de los zombies de día, ¿eh? Vale, vale. Ya me estoy acordando, chicos. Subimos aquí. Ya me acuerdo, ya me... Vale, ya, ya me estoy acordando, esperad. ¡Ah! La 7, no tiene futuro esto y es de la horda, ¿eh? La horda esta no va a ser como la otra, ya os lo digo yo. ¿Cómo corre? Estoy sin estamina, chico. ¡Putos cabrones! ¡No! ¡Me voy a atascar! Vale, todo lo que no hemos muerto. Yo juego a todo fácil. Está en guerrero. Estoy jugando un guerrero, ¿eh? Yo siempre he jugado en demente. Pero es que esta expansión me tiene atravesada, ¿vale? Yo siempre he jugado todas las series que tengo en demente. Pero el Ravengear y todo en demente, ¿eh? Pero es que esta no, o sea, no, o sea, sí, Draega, otra vez, joder, me estoy estresando, qué angustia, vale, no cunda el pánico, que está todo controlado, sé si soy un artista, vale, esto es una putada bien grande, porque creo que no tenemos ni para comer, pero tenemos una casa muy bonita y un muro del amor, pero no tenemos ni para comer, chicos, encima nos ve un cagao. Vale, ¿qué decís? Que hemos perdido las mochilas, ¿no? Es que no puedo pensar. Es que no puedo pensar, chicos. Vale, me voy a llevar esto para... ¡Joder! No, 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 hay que ir a recuperar eso. Están los aceites y... he cogido para hacer los cócteles y todo, ¿no? O sea que... rayos y retruécanos están cayendo, chicos. Vale, y la bicicleta y la moto. Y la munición de la... Muchas gracias, Marcela. Mira qué casa me he montado. Pero tenemos una casa muy bonita. Vale, ya que es la horda. Me la voy a pasar... Vale, voy a pasar a coger café. Porque creo que me la voy a pasar corriendo, ¿vale? No puedo subir por aquí. Está lleno pincho. Mirad el muro del amor, ¿vale? Es un muro del amor. Pero tenemos una casa muy bonita. Hay que subir el muro, ¿vale? Es que me he puesto a hacer el muro del amor y no he hecho el tabique de protección contra zombies. Y es lo que pasa cuando esto. Voy a coger café. Me va a pasar la horda. Corriendo por la calle, ¿vale? Porque voy a ir corriendo hacia la moto y la tengo que pasar en moto por la calle. No me gusta hacer las hordas así. Me gusta pasarlas en la calle, pero matando. Pero es que no tengo ni munición. Me la he gastado toda porque ya me salen ferales de los chungos. De los ferales. Y joder, tú, es que está muy jodido esto. Chicos, vamos a llevarnos cosas. Que nos han dejado. Nos han dejado topelados, esto. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo aquí para chitarme forbites? Me voy a llevar forbites y una tablilla, por si acaso me parten otra pierna. Me voy a llevar todo lo que tenga en... Hay que hacer la cocina todavía. Té rojo. Café. Me llevo café. Para correr. ¿Le gusta darle? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción le estoy dando! ¿Os creéis que a mí me gusta morir aquí? Si sabéis que no me gusta morir, vamos para allá. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Doraemon!
Coño, Doraemon. Vale, esto corre muy despacio. Yo no sé por qué corre tan despacio, ¿eh? No tengo. Madre mía, los kits de reparación los hemos perdido y todo, ¿eh, chicos? Ya he visto, se lo ha currado. No como yo, que tengo una cajita justo. Una casita justo enfrente del vendedor y restaurada. Yo también me gusta restaurar lo de las casas del juego, ¿eh? Que yo cojo y. Y de hecho, las otras dos series me parece que cogí una, bueno, haciéndole unas pequeñas modificaciones ahí de. Pues el tejado y por dentro y eso. Pero a mí también me gusta reformar casas. Es súper entretenido. Y luego pintarlas. O sea, que lo que más mola es pintar, ¿eh? Engendros metálicos. No, tú haces bases antihordas. Y yo me hago casitas de amor. Que luego viene el zombie explosivo y nos va a reventar la casa. Y todos los días de trabajo, pues no han servido para nada, ¿vale? Menos mal que estamos cerca, ¿no? Más o menos. Las 8:30, yo no quiero decir nada, ¿eh? ¡Ay! Es que han quitado los pinchos del vendedor, mane. Eso me di cuenta yo el otro día. Ya no tiene la valla rodeada de pinchos por fuera como tenía antes. Yo juraría que antes tenía todo amurallado y se morían ahí, ¿no? Al estar pegando. Pero es que ya no. Ya no tiene. No tiene pinchos de esos, de protección. Pues no, mierda. Porque viene un oso o un perro el otro día, me tuve que enfrentar yo un perro también. Porque estaba ahí, como no se muere. Madre mía, todo lo que hemos perdido. Estoy haciendo inventario, todo lo que llevamos. No sé si estará ya la primera mochila. Es que no encuentro el. Era un agujero por donde estaba intentando subir. Ha sido muy épico, la verdad. La muerte esa, joder. Me cago en la leche. Es que el analista con los me cago en la leche. Las veces que me he podido cagar en la leche en este juego. ¡Casco! ¡Casco juego! Me cago en la leche remis, dice. O sea que se saltan el muro del vendedor también. Joder, pues. Ojo con eso, hay que tener. Muchas gracias, Marcela. Pues no ha saltado la notificación, las tengo puestas. Lo mismo que lo tienes privado, ¿no? De esto, joder, el Javi y Yula, que me ha liado. Han salido bichitos pelones por todas partes. Que no ha dicho nada porque no le he leído, ¿eh? Lo mismo que tenía prisa, me ha hecho la raíz para darme el susto y se ha alargado, chicos. Que no me ha saludado. No me ha dicho, hola, vale, ahora sí ha salido. Mira, Marcela, ahora sí. Bichita pelona. Yo creo que estará ahí, la primera mochila está abajo, casi estabas en la salida. Recuerda que te has caído y te has roto la pata antes de morir. ¿Qué dices? ¿Que la primera mochila está en la parte de abajo? ¿Me dará tiempo a llegar a entrar? Joder, la comida, estaba llenita de comida, ¿no? He dejado comida en la moto, no sé si tengo comida. Ya casi llegamos. Y la bicicleta y todo, que la próxima vez lo mismo me quedo con la bicicleta en acceso rápido para cuando tenga que recuperar el cuerpo. Rose confirmado, se pueden saquear cosillas a los vendedores. El otro día les robé del bosque lo que tenía en la librería de atrás. Sí, la librería sí, pero la caja fuerte yo no llego. Ayer lo intenté, abrirle la caja fuerte con los. ¡Oh! ¡Los lockpick! ¡Ah! ¡Oh! ¿Veinticuántos? 30 los pick tenía. También están en la primera mochila. Hay que recuperar esa mochila, chicos. Como sea. Oh, los pick que son mis favoritos. Son el futuro. Son el futuro. Vale, pues ahora vamos a mirar a ver si está abajo. Si no, es una putada. Madre mía. Pues es que llevaba todo lo bueno en la mochila. Todo lo bueno, joder, qué susto. Muchas gracias, Carlos 27 Barcelona, ¿no? Es BCN, Barcelona. Si se llega a la caja fuerte, yo también. ¿Lo estáis diciendo en serio? Os juro que ayer, de hecho me lo dijisteis ayer. Dice, Row, prueba la caja fuerte. Y yo intentando y intentando colarme dentro y todo ahí agachada, pero no. Y de rango no me llega. No me llega, lo mismo es que no dejé pulsado. ¿Sabéis? Lo mismo que no dejé pulsado y por eso. Pues no, como tengo que ir a vender cosas, lo pruebo, ¿eh? Lo pruebo otra vez, que. Eso es una maravilla poderle. Bien.
¿Hemorragia? ¡Descabezado! ¡Pocapullo! ¡A 9:30! ¡Viene la horda! Vamos a cerrar esta puerta. Lo mismo no entran. La horda, digo. Por la puerta. No, por aquí no era. Me está poniendo muy nerviosa, ¿vale? No os pongamos nerviosos, ¿vale? Estoy tratando una estrategia de Alice, de Resident Evil. ¿Dónde está la mierda? El sótano ese del patio. A ver. Es que por el patio no pasamos, pero lo mismo hay un atajo, chicos. Este... No atino, no atino ni a poner frames, chicos. No atino, no atino. Hay un agujero. ¿Ese será el agujero? Reyes Ingame. Mira, me da tiempo que pro. Me da tiempo hasta leer los followers y todo. 49. Me voy a hacer caca encima, chicos. Vale, yo creo que aquí no es tampoco. Me voy a hacer caca encima, chicos. No, 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 no lo cuento. Tantas mentes que hay ahí. Darme ideas, coño, que también las acepto. Tú puedes, sí, yo puedo, ¿qué? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? Que ya he perdido todas las cosas de los cócteles y todo. He perdido dos mochilas. Es que ya no... ¡Vale! ¡Ojo! ¡El agujero! ¿No es ese? ¡Oh! Es que me va... Vale, si subo mucho... A ellos les costará... Trabajo venir, ¿no? ¡Oh, oh! Oh. Ahora es cuando me rompen los frames, ¿no? ¡No, no es mi mochila! ¡Me han tangado! ¡Te juro, tío, que me sé que era mi mochila! ¡No! ¡No es mi mochila! ¡Me han tangado, chicos! ¡No sé dónde meterme! ¿Dónde me meto? ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Espérate, que está muy esto... No, no tiene futuro esto. El de la silla gamer. El de la silla gamer está muy gracioso. ¿Por qué os creéis que hago directo de 3 horas aquí sentada sin moverme? Porque utilizo la silla gamer 5000, ¿vale, chicos? ¡Vale! Es que siguen los durmientes de la casa. Vale, hay zombies de horda ahí abajo. Joder, qué timo de la mochila. Vale, esa no es... Tú fíjate qué horda, que yo no estoy acostumbrada a pasar las hordas así, que yo siempre las paso por ahí de fiestuki, pero es que no tengo munición para defenderme. Ni cócteles, ni nada. Qué previsora, chavala, tía. ¿De qué queréis que hablemos? Pon bloques en la pared y te quedas ahí. Ya, pero es que a mí no me gusta pasar las hordas así. A mí me gusta ahí la emoción y el suspense y eso. Pero es que no tengo para defenderme. ¿Cómo me defiendo? ¿Con esto? Bueno, podría.
pero tampoco quiero dejaros ahí. tampoco voy a presumir de mi arte con los sacacorchos. El arte del sacacorchos. Cómo sacarle los ojos a los zombies. ¡Que me la van a tirar! ¡Joder, Edelgar! ¡Ya estás gafando el chisme! ¡No gafes! ¡Atácales con groserías! No, pero les puedo mandar besos de amor. Lo mismo se van. Besos de amor verdadero. Eso, el amor tiene mucho poder, chicos. Vale, qué timo, que pensé que la mochila esa era la mía. Mi mochila sigue ahí, a ver. Sí, sigue ahí. ¿Pero cuál? ¿La primera o la segunda? Hemos perdido los dos. Todos los aceites, para los cócteles que llevaba encima. Tenía que haber dejado la primera y ponerme a hacer. No, si lo que necesito es comer. No, es que toda la... Joder, los 10 filetes y todo. Muchas gracias, Llagas, por la suscripción de YouTube, si estás por ahí. Muchas gracias. El amor tiene mucho poder, sí, pero yo estos creo que no... ¿Dónde creéis que están? Este edificio es imposible. La única... La única salida es el suicidio. Dice, joder, que a mí no me gusta. Yo me bajo por abajo. Eso es un puto rollo, chicos. ¿Cuántas cartuchos escopeta tengo? ¿Y cuántos zombies hay? Vamos a ver si nos salen las cuentas. Tenemos dos cartuchos. Tengo dos cartuchos. ¿Para cuántos zombies? Para 64, ¿no? Que está la orden de 64. Pues me llega, ¿no? Si se ponen todos juntos. Venga, vamos para abajo. Vamos a tramar una estrategia. Siempre te sale la última muerte. El primer, ¿no? De vos, pues la primera mochila es la cargadita, ¿eh? Pero con muchísima... ¡La lanza! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡El mod de fuego, chicos! ¡Lo tenía la lanza! ¡El mod de fuego! ¡Qué destrozo la mochila! ¡Qué destrozo, chicos! El mod del fuego. Me voy para abajo. ¡Oh, no! ¡Pero así no! ¡Quería bajar suavecito! ¡Ah, que vienen! ¡Ah, no, no, no! ¡No pierda! Vale. Vamos a tramar una estrategia. Puedo matar a puños. ¿Cuántos hay? ¡Ah! ¡Un cuervo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Puño mortal! Vale, a matar la horda a puños. Que me aburro. Café. Tengo trauma, vale, no me va a dar experiencia. ¿Y mi moto? ¿Y mi moto? Es hora de coger la moto. ¡Que viene! ¡Cómo corre la niña! ¡Que viene, viene! ¡Hostia! ¡Niña! ¡Hostia, cómo corre! ¡Ojo, cuidado, que voy a por la moto! ¡Que me he hecho caca encima! ¡Ah, sí, cuervos, cuervos! Es que no me sale. ¡Ah, que me ha visto el calvo! La bici está dentro de la moto, ¿no? ¿Creéis que si me voy para casa la horda se queda aquí o me va a seguir? Con eso nuevo que han puesto. Entre que encuentran la salida del edificio. Es que muy, es que mirar qué edificio. Es que no hemos loteado. No hemos loteado nada. ¡Que viene! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Tía, no! ¡Que no tengo tamina! ¡No! Ha sido todo muy chorra, ¿vale? No os creáis que... Coge la moto. Vale, esperad que me curo. Estoy sudando como un pollo. Con lo que corre la moto te siguen y son capaces de... Es que la moto corre un cagao. ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? Pues los atropello. ¡Ojo! ¡La hostia! ¡Mierda! Vale, vamos para... Vamos, ¿qué hacemos? La llave inglesa. No tenemos llave inglesa.
No te llevo, no te, estamos como en bragas, como si acabáramos de empezar, chicos, hoy. Muy mal, se van a cagar para la siguiente horda. ¿Para dónde está mi casa? Muy mal, para la siguiente horda hay que terminar lotear cosas que den armas, que den... ¿Y el AK? No te falta pinchar la moto. ¿Y el AK? ¡Que vienen! Cuidado que vienen, ¿eh? Que vienen, que vienen. Y vienen a hacer daño la mochila, no. No puedo, curlote a la mochila. ¿Cómo cojo la mochila? Si es que mira, ¿el AK dónde está? No lo entiendo, si yo tenía el AK siempre en la barra y yo tengo puesto perder mochila. Era de nivel 4 el AK, ¿eh? Con el pico. Eso se aprovecha del bug. Ángel, luz. Estoy dando con la llave inglesa, es la costumbre, básicamente, ¿eh? Me enteré el otro día de que estaba eso un poco... ahí, pero es que no... La costumbre de... esto se jode, pues lo podían haber arreglado, que metieron el parche hace 3 días. Ah, vale, que Jesús no está en el muro. Vamos a ponerlo en el muro, entonces. ¿Cuánto queda de horda? Oye, ¿creéis que la horda va a venir a mi casa? Hostia, tú como me venga la horda a casa. No, es que no me gusta aprovecharme de los bugs en la historia. Yo juego de la manera... igual que lo de la minimoto, ya lo he reportado. Me parece que la minimoto a cero que te deja seguir corriendo no te chupa ni comida ni agua, como dicen que te chuparía, que te baja más. Yo eso lo reporto, hay más gente como yo ahí en Steam que lo está reportando. Es que baja, no baja casi nada, ¿eh? La minimoto no, perdón, en la bicicleta, que se me ha ido la pinza. Oye, a todo esto, ¿tengo yo...? No, toda la comida... Hemos perdido toda la mierda, madre mía, con todo lo que habíamos y la caja fuerte y todo. Bueno, tenemos los pinchos estos y sacacorchos, ¿no? Que bueno, los sacacorchos estos son el futuro, parece. Pero, joder, qué disgusto, chicos. Me refería a lo de la bicicleta, que cuando le das al shift sigue corriendo con cero de estamina sin... sin gastarte ni comida ni agua. Sí, no, pero es que te deja hacer sprint todo el rato. Todo, todo. Y el agua y la comida, vamos, antes cuando la cogí, cuando fui a recoger el... a la muerte para allá con la bicicleta, ya lo habéis visto, que es que no gasta, no gasta ni agua ni comida, ni gasta nada. Pero los desarrolladores todavía no han dicho nada al respecto en el foro, pero hay más gente... No, todavía no han contestado. Dice la gente que es porque... Esto me estoy yendo un poco para el lado, ¿no? La gente dice que lo han cambiado para el Alpha 18 para... como dar una recompensa de que en la 17 tenías que estar constantemente frenando con la bicicleta. Pero es que date cuenta que no te puedes hacer 1000 kilómetros en bicicleta, ¿no? Que lo mismo que vaya casa bonita. Tenemos, no tenemos defensas, pero tenemos una casa muy bonita. Y un muro del amor. La casa de los bichitos pelones, chicos. Hay que subir este muro ya, ¿eh? Esta semana ya hay que darle a tope al muro este. Porque vamos, estamos que... Hola, Batu, vamos a poner a la gente ahí. Hemos perdido todo. Esto lo voy a dejar aquí. La tablilla también para emergencias. Y ya está. Hemos perdido mogollón. Oye, ¿no se ocurrirá a la horda venirse para acá, para casa? Porque... me, creo que me pincho. Aquí me rompió el feral. La puerta esa. Ah, este es en el trabajo. Muy bien, muy bien. Vamos a poneros en el muro del amor. No tengo para curarme nada más que los analgésicos estos, chicos. Pues nada. Nos han hecho polvito. No es por nada, ¿eh?
Es que no tengo ni medicina. Y el botiquín va con receta, pero fijo, fijo, ¿no? Aquí lleva receta hasta sacarse un moco. Necesitas receta, me cago en la leche. Es que todo lo han puesto con receta. Todo, 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 todo tiene receta aquí, ¿eh? Cualquier cosa. Vamos a poner al Jesús. Casi la palmo. ¿Cuántas veces he muerto? A ver. ¡Tres muertes! He muerto tres veces. La tercera no me acuerdo de la tercera yo, ¿eh? Bueno, tres veces. No está mal tres veces, ¿no? Ay, me he equivocado. Mineral. Joder, de latón te hinchas, ¿eh? ¿Y cómo brilla? Es que brilla. Brilla como el oro. ¿Saltamos por la ventana? Vale, podía haber hecho. He oído pasos, ¿eh? Vienen a toda velocidad por mí. Qué noche más tranquilita, ¿eh? Pa' ser de horda. Mediano, pongo. Mediano. Me vais a hacer más carteles, ¿eh? ¿A quién más pongo? El día de la infección, la primera muerte y dos hoy. Gilles, tres veces he muerto. Muerto hoy dos veces, ¿vale? Vamos a ver un poco de seriedad. Noche de horda, se está decorando el muro. El muro es lo más importante, mirad. Me llamo Cookies el corazón, me vais a decir que no. Y aquí aparecéis todos. ¡Mirad! Que ya me ha crecido esto. ¡Cómo me gustan los cultivos! ¿Os imagináis cuando esto termina todo lleno de cultivos? ¡Rayos y retruécanos! ¿Me agregas? Pues claro, Edelgar. Aquí te pongo, mira. Edelgar. Barra, barra. Edelgar, barra, barra. ¿Quién más quiere aparecer en el muro? ¿Me vais a hacer sacar tornillos? Digo, clavos. Para hacer más carteles, chicos. A mí, a mí. A ver esa pelusa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con la pelusa, ¿eh? Ángel Luz. 234. Ángel Luz. Ah. ¿He puesto bien? No, Ángel Luz. A ver, ¿no? Sí, está bien. A ver, a ver. Y yo, Marcela. Marcela Costa Solé. Todo junto, todo junto. O solo Marcela. Ah, sí, lleva tilde. No, no lleva tilde, ¿no? ¡Ojo! ¡La pelusa! Que me vais a hacer carteles. Te has comido la última D de Edelgar. Mira que está Edelgar. Ah, que acaba en D. Vale, vale, que acaba en D. Hostia, sois un cojón de... ¿Pero cuánta gente hay aquí hoy? Madre mía, somos casi 40. Espera que voy a por madera. ¿Vosotros veis normal que una persona... Estoy sedienta. Que una persona, ser humano, esté poniendo cartelitos y decoraciones un día de horda? Esto es una cosa muy seria. Es un apocalipsis zombie, ¿vale? Esto es muy serio, ¿vale? Para estar aquí haciendo el mongolo, coño, si es que son las 9, ya. Vale, esperar que os pongo a los que falta. Y así para mañana. Esto, pero no está terminado el muro le falta decoración, lo voy a poner ahí de... Cosas, cosas, le voy a poner cosas. La horda no viene, ¿no? Parece que... De hecho, sí, Edelgar. Mickey tiene reparación. Mis kits de reparación también se han perdido. Los tenía en la primera mochila, ¿eh? que os pongo a todos. A ver quién me falta. Que yo creo que con esto... Clavos, clavos sí tengo. Clavos tengo. Tengo que pasar por aquí. Aunque el muro esté lo salto. Déjame la puerta abierta. Cerra la puerta. Pero mi casa es muy cookies. ¿Me vais a decir que no? Ojo, qué susto. Games, muchas gracias por el follow. Ahí, a ver que lo mismo le da pelusa. Vale, tres carteles. ¿Por qué tres? Ah, por los clavos. Vale, esperar, que creo que tengo para hacer clavos aquí. Es los nervios de... ¡Hola! ¿Tantos clavos, no? No sois tantos, no, venga, 200 clavos. No voy a ganar para clavos, me vais a tener que pagar los clavos, ¿eh? Que lo sepáis. Los clavos no son gratis, chicos. Que... Te va a comer la horda mientras hacen manualidades.
Que no, que la horda... La horda no creo que venga ya, ¿no? Estaba muy lejos. Nosotros con la moto somos más rápidos que la horda. Este es un agujero, ¿sabéis para qué? Espera, que lo voy a hacer para que lo veáis. Mirad, cuando estás dentro, que es lo que hice ayer, pero al final me rompieron un poquito la puerta esa y esta un poco. Y digo, ¡ah, que vienen! ¡Socorro! Y saltas por aquí. Es al agujero. Cuando tengas miedo, al agujero. Y le he hecho agujero en los dos lados por lo del miedo y eso de... Del miedo que da. Que vienen los zombies, ¿vale? ¿A dónde pongo esto que no se me descuadre? Vamos a empezar a ponerlo... Aquí. Uno, dos, tres. Y otros tres aquí. Vamos añadiendo ahí. Así, ¿no? Al final va a ser esto... parece un muro de llorar, no por nada. Aquí le falta el nombre. A Mane me parece que no le he puesto. Mane, ¿tú también quieres? ¿Te da pelusilla o qué? Vale, a Carlos, a Carlos. Carlos está diciendo, a ver. Carlos. Cuatro palos. Uno, dos, tres, cuatro, 27 BCN. Ay, joder, esto va a volar mucho, ¿eh? Hostia, somos un huevazo de gente. Vale, ¿quién más? ¿Quién más faltaba? Random, Random no está puesta, ¿no? Random que seguramente que quiera. ¿A que sí, Random? Random. Z. Word. LD. Ha sido creo muy bien, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? El clásico muro de desaparecidos, dice. Todos estos. Vale, estos son todos los zombies que he matado. Que sois vosotros, que sois zombies. Y os he descoyuntado. ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Tengo pelusillas y ya lo sé. Vale. Man. Chup. Así. Pero ¿cómo se pronuncia? Porque lo mismo si digo tu nombre bien, lo mismo no me cogen manía. Manechup. Espera, que lo vamos a poner bien. Man. Joder, qué complicado. No, así no es. Manechup. 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 Lo de Manechup. Parece que tengo algún problema. Gracias, Raúl. De nada, mi amor, Random. De voz libre, ¿ves? ¿Ves? Ya sabía yo que me faltaba. De voz libre. Ahí, ya estáis todos, ahora sí. Oye, pues nos ha sobrado hueco todavía. Mirad, tenemos para tres. Y aquí, bueno, aquí como esto le voy a pegar un cambio, porque va a ser, ahí, eso. Las luces van a ir de techo cuando tengamos lo de la electricidad y eso. Y aquí más carteles, pues caben tres y tres. No, no vamos a llegar a ser tantos, ¿no? Tanto, tanta gente. Gilles, ¿no estás puesto? Gilles, ¿te ves? ¿Te ves? O sea, buscar a Gilles. Esto es buscar a Wally. Buscar a Gilles, chicos. No está, no está Gilles. ¡Ay, Batu, el Batu! ¡Hostia, pues nos falta hueco! Esperar que me vais a tener que mandar para carteles, ¿eh? Gilles. ¡27! Vale, Batusai. El Batusai, el Batusai, el Batusai. El Batusai se escribía... ¡Batu! ¡Yo te invoco! Espera, te busco, te busco. ¡Jesús! He puesto... Vale, he puesto mediano por Jesús, ¿no? Vale. Vale, el Batusai... Todo junto. El Batusai todo junto. Todo junto. 1984. ¿Así, Batu? Ah, no sabe. Esto es una O. El vato. ¿Por qué te digo yo Batu entonces? Vato. Ah, porque la U la junto todo. Hostia, os llamo como me da la gana. Me estoy dando cuenta ahora mismo que os llamo como a mí me da la gana. Que no pronuncio ni un solo nombre bien. Mira, Moegames. Vale, vamos a tener que hacer más carteles, Moegames. Este es fácil, este es fácil. Moegames.
Hola, Moegames, es verdad, se está hablando contigo esta tarde por el Twitter, ¿no? Es verdad, verdad, verdad. Gracias, jefa. Vale, jefe. Vale, estáis todos, estáis todos. Tu nombre es fácil, joder, es que hay nombres que como les ponéis tantas letras ahí juntas. Cuidado los rayos y retruécanos. Mira que el cielo, las estrellas nos sonríen, chicos, hoy. ¿Qué dice? ¿Qué dice el tarot? ¿Qué sois estos? ¿Estáis en busca y captura por mí? Si os veo, pues os descoyunto con los sacacorchos, chicos. Vale, ojo que está Mickey. Bok Mickey. Es mi seguidor croata, chicos. Que no me entiende, pero me ve. Lo mismo ya me va entendiendo algo, ¿vale? No sabe nada, nada de español, pero me ve. Dice que me ve porque le hago mucha gracia. No sé por qué, si no me entiende. Mira, mira. Bok Rose. Bok Mickey. Mira, ya está ahí el Z. Mira, Z, todos los que somos y nos faltan carteles, ¿eh? Que. Menos mal que vivo en Argentina. Dice, oye, chicos, que son las 9 y 5, no por nada, pero que nos hemos pasado la hora. Sabéis que tengo que hacerle cenar a las niñas, ¿vale? Para quien no me conozca, tengo dos niñas. Bueno, ya niñas medio. I love, me dice. I love. Croat, sí, sí es. Mira, mira. Se entienden, se entienden. Yo es que cuando me pone como me escribe en inglés, yo no le entiendo. Que tengo dos niñas, ¿vale? Que hacen la cena, que mañana una tiene instituto y la otra colegio, ¿vale, chicos? Pues qué suerte tenéis, que vosotros os queda toda la tarde, argentinos. Me da envidia vuestro horario, aunque luego os da envidia a vosotros el mío, y luego a mí otra vez el vuestro. Entonces, qué tontería tener envidia, ¿no? Rose, espera, vale, no cierres, que no. No, mira, estoy aquí. ¿Voy a por más clavos o qué? ¿Voy a por clavos para poner? Espera, que voy a poner más clavos para pa Mickey. Vamos a poner a Mickey también. Que lo mismo le da pelusa también. Que se te reinicia la horda si sale. ¿Qué dices? ¿Cómo que se reinicia? ¡Ojo! Llueve y se corta la luz a cada rato. Buah, pero eso pasa en todos lados, yo creo. Cuando hay tormentas de esas asquerosas. No veas. Seis carteles más para que vayan pares ahí a tope, ¿no? ¿Se reinicia en serio? Me da envidia tu economía. ¿Qué economía, Kur? Ay, mira, ahí, haciendo grupo. Meteros al Discord, que tenéis el Discord mío por ahí. Por ahí podéis hablar si queréis para jugar, que siempre estamos todos conectados ahí. Pues no tenía ni idea lo de que se reinicia la horda. Un cartel no está escrito. ¿Cuál, cuál? Ah, mira, este. Joder, vaya ojo. ¿Quién ha sido? Un cartel no está escrito. Vaya ojo clínico que tiene la Rose. La toca. Ya no veas cómo entiende de carteles. Vale, vamos a poner a Mickey. ¿Dónde está Mickey? Mickey 33RS. Mickey. Que esto seguro que se pone contento. Ahí está. Mickey 33RS. No, no cierro, no cierro el juego, ¿eh? Que lo dejo así. Son las 3 y 41. Bueno, pues, que eso que os decía, que voy a hacerle la cena a las niñas y que mañana tienen colegio, instituto y esas cosas que. Mira el analista cómo me traduce ahí. Oye, pero de mientras os puedo mandar a algún canal. Maravilloso, mira, os voy a mandar que se va a quedar todo loco, ¿vale? Barra Raid va a decir, ¿de dónde sale toda esta gente? Yo te traduzco. ¿Vale? Darle ahí que va a decir, ¿de dónde sale toda esta gente? Voy a capturar hasta la pantalla y todo, ¿vale? De un colegio de pago Ya venido. verá, ya verás el sustaco que se va a llevar. Aceptar ahí que nos vamos a verle. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 30 somos, ya verás, ya verás. Muy majo el escocés. Y le tenéis que dar mucho amor y mucho todo, Eso ¿eh? sí. He vuelto a subir. ¿Y ahora puedes salir o no? Sí, acabo de salir. Es que es como que me has subido dos niveles, si no recuerdo mal. Ah, no se ha enterado. Rose, Sí, muchísimas es gracias que no por puedo esa raid, decirle otra tía. cosa. Ahora tú tienes que buscar un ascensor que tenga el símbolo de la dinamita, creo. O la Darle cosa. ahí follow Es que el a de la dinamita saco ya lo tengo al yo, Eli. escocés. Bueno,
y ahí fuera que te encuentras tú. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿vale? A las 6 y un besito. Y adiós.